Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva conexión Patio Scout. 2 de agosto del año 2020. Seguimos en casa, seguimos en estos programas especiales de domingo a las 4 de la tarde, hora de Chile. Y vamos a saludar a Daniela Córdoba, quien también está aquí lista y dispuesta. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá ya distinto, estamos en otra sintonía que la del viernes, pero Sí, me gustó, exacto. deberíamos variar de nuevo. Sí, el viernes tuvimos un programa nocturno, un programa distinto de conversación a propósito de la historia del movimiento, los orígenes y el amanecer scout. Y ahí estuvimos conversando con varios amigos que nos contaban sobre la experiencia de haber estado en la isla de Brownsea, donde se realizó el primer campamento scout. Y también, por otro lado, hablar de la historia con leccionistas. Y bueno, y fue bien interesante, bien entretenida esa conversación. Oye, Dani, pero mira, Tenemos un crucemos los invitado dedos. especial hoy día, Crucemos los no, dedos. no invitado especial, tenemos de vuelta a Alguien alguien especial, un que regresa. personaje. Y esperemos que se mantenga. Ahí está, Mauricio ha vuelto. Ahí está, Mauricio Acá Julián Acuña. estoy. Bien. Excelente, excelente. Pucha, al fin Toquemos volvió. madera antes de partir el programa, no hay que cantar victoria, uno nunca sabe lo que va a pasar. Ya está en pantalla, ya está, al Sí, menos. vamos a tocar madera aquí. Bueno, luego de un mes más o menos sin Un señal en mes. mi casa y funcionando solo con el teléfono, hoy puedo salir muy bien a través de esta plataforma y ojalá que tener un muy buen programa y los felicito por lo que pasó hace algunos días atrás para esta previa que fue del Amanecer Scout, donde se revisó la historia y que fue bien comentado, hubo hartas preguntas e invitar a la gente a que revise el archivo que está en YouTube, que está en Facebook y que vuelva a recordar esta, yo creo que va a ser un documento histórico que va a estar ahí en internet y que les va a servir a muchos grupos scout para poder conocer un poco de la historia de ese primer campamento, de Baden Powell y también del futuro de los scouts. Así que invitados a que entren a ese video especial del amanecer. En nuestro canal de YouTube, ahí quedó ese programa especial del Amanecer Scout. Y bueno, y hoy día vamos a tener otro tema muy entretenido, muy interesante también del recuerdo, y tiene que ver con el Jamboree Mundial del Centenario, cuando se celebraron los 100 años del movimiento con el Jamboree Mundial que se efectuó en Inglaterra, precisamente por estos días, la fecha del campamento. Y vamos a conversar con amigos y amigas que hemos invitado que tuvieron la oportunidad de estar en ese Jamboree, que hoy nos van a acompañar para contarnos su experiencia, de qué manera este campamento marcó sus vidas en el movimiento, si siguen o no, qué tan comprometidas siguen los que siguen, de qué manera los que no pudieron aprender, generar amistades y mirar el mundo de manera distinta. Lo hemos conversado, quienes han tenido la oportunidad de estar en un Jamboree Mundial, cómo uno regresa a su casa de manera distinta por lo que vive. Oye, mira, ya tenemos algunos saludos. Cristian Baer, Wow. hola. Un saludo a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Ahí está conectado a YouTube. Ariel Giraudo, desde Argentina, nos saluda. Hola, Ariel. Recuerden que pueden escribir en nuestro chat de YouTube, participar, conversar, hacer preguntas, Preguntar, también opinar. preguntar. Mauricio sabe de eso, porque cuando estaba de telespectador, Sí, también opinaba y tenía que preguntaba. hacerlo. Sí, voy a aprovechar estos minutitos antes de partir con los invitados, hablar un poco a la gente que hizo comentarios en nuestro Instagram y en nuestro Facebook hace unos días atrás que nosotros subimos este video de lo que ocurrió en el Jamboree, el El Jamcamp de Jamcamp. Brasil, donde Ah, subimos claro. una performance que hicieron integrantes de la delegación chilena, guías principalmente, y que ha tenido hartos comentarios a favor, en contra, y decir que finalmente en el fondo fue algo que ocurrió en el Jamcamp y nosotros como medio de comunicación, que estuvo ahí, estuviste tú, Felipe, registraste lo que pasó y nosotros nos acordamos de justamente ahora en la polémica un poco de cómo está la sociedad, de subir este video. Así que esa es Exacto. la intención de informar y de contar, porque pese a que han pasado 8 meses, 9 meses, Ocho, habían chilenos que wow. no tenían idea que se había ocurrido eso. 8 meses. El tiempo pasa muy, muy rápido. Bueno, y efectivamente Volando, nos ya estamos tomamos. en agosto.
Estamos en agosto, ya estamos en nuestro mes de aniversario y el tiempo pasa muy rápido. Cumplimos 15 años ya de vida como proyecto comunicacional, que hemos sido testigos de muchas cosas, de muchas historias, y nuestra labor es difundir de qué manera se vive el movimiento y se vive insertos en la sociedad, participando, involucrándose de distintas maneras, comprometidos con el medio ambiente, comprometidos con la paz, y eso es lo que nosotros tratamos de reflejar con nuestras informaciones, con las conversaciones, los temas, y hoy día vamos a hablar sobre el Jamboree de Inglaterra. Ya vemos que están nuestras primeras invitadas ahí en las bambalinas para poder entrar en pantalla. Y yo quiero que las saludemos de inmediato para que ya se sumen a nuestra conversación. Y en primer lugar vamos a irnos al norte. Siempre partimos por el norte, o muchas veces nos toca partir por el norte, por México. Vamos a saludar a quien hoy día va a estar representando a México en este capítulo. Ella es Lorena Vargas y ya está aquí para compartir esta conexión Patio Scout. Lorena, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí y remontarte 13 años atrás cuando fuiste participante del Jamboree de Inglaterra y hoy día conversar sobre lo que fue esa experiencia. Así que muchas, muchas gracias por compartir esta conexión. Y también vamos a invitar a una chilena que también hace 13 años se inició en esto de las locuras de los campamentos internacionales, estuvo como participante y hoy día nos va a contar cómo vivió ese campamento, qué recuerdos le dejó y de qué manera la marcó. Esther Díaz, a quien saludamos también cariñosamente en esta conexión. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, muy bien, bienvenida a nuestra conexión. Muchas gracias. Esther y Lorena, ¿ustedes al mirarse en pantalla se conocen, se han visto o no? ¿Recuerdan haberse cruzado en algún momento de la vida? A ver. Sí, pero situaciones súper distintas por organización de Estados Unidos. Ah, mira. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Y Lorena? ¿Te acuerdas, Lorena? ¿Mandé? ¿Te acuerdas de haber visto a Esther en algún momento? Sí, claro, en el Jamboree de Estados Unidos el año pasado, en la organización, las dos estábamos como parte del equipo de soporte del contingente de nuestros respectivos países. Mira, y eso es súper interesante, y porque cuando nosotros estábamos viendo ahí a quiénes invitamos y de qué manera vamos armando las duplas de participación, dijimos, ¿quiénes fueron participantes? Ya, sí. ¿Qué cosas en común tienen? Oye, pero si todavía están participando. Y además están metidas en los contingentes. Además, no solamente van, sino que además trabajan por su país. Entonces, qué mejor que invitarlas a ambas y darles la bienvenida a esta conexión Patio Scout. Bueno, vamos a comenzar la conversación compartiendo un pequeño video que nos va a situar en un poco lo que se vive en un campamento internacional en alguno de los módulos y que tiene relación con lo que los participantes pueden vivir. Recordemos que no vamos a hablar ahora de los CMT, porque el CMT va a cargo del contingente y tiene sus tareas y cada uno de ustedes sus tareas, pero como participantes viven la experiencia de muchas cosas, de participar en muchos módulos y actividades, y vamos ahora a ver un pequeño video para que luego ya iniciemos la conversación. Bueno, estamos acá en el sector donde podemos conocer más sobre la cultura islámica. Podemos ver cómo los jóvenes están escribiendo, aprendiendo a hacer algunos dibujos relacionados con esta cultura, y también podemos observar cómo hay una exhibición bastante completa de todo lo que tiene que ver con esta religión. Hay vestuario, hay personas que conversan con la gente, por ejemplo, vestidas al estilo musulmán. Acá nos encontramos con una amiga que es de México, Lorena, que ya tuvo la posibilidad de compartir con algunas de las personas de acá y conocer algo más de lo que es esta religión. Lorena, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Tú eres católica? Sí, yo soy católica. Soy de México. ¿Y qué te parece el tener la posibilidad acá en el Jamboree descubrir algo más de una religión distinta, obviamente, a la nuestra? Nosotros también somos católicos. Y tener la posibilidad de compartir con una cultura distinta. Ah, pues a mí se me hace bastante interesante el tener la posibilidad de recibir una exposición tan completa y que te da comida, te da vestido, te da literatura y te da la posibilidad de pues conocer más a fondo su cultura, porque aparte de todo te explican las dudas que tienen y te corrigen como
las cosas que podríamos tener, los conceptos que podríamos tener como cruzados y cosas así. Entonces, pues no sé, a mí realmente me gustó mucho esta parte porque te enriquece muchísimo y puedes ver como las semejanzas que hay entre tu cultura y la suya, entre las dos religiones. Y pues al final yo pienso que no hay tanta diferencia entre ambas religiones. Yo pienso que lo que más influye es la cultura, pero ambas lo que buscan es lo mismo y las creencias, que es lo fundamental, van como por el mismo camino. Acá en el Jamboree, entre todas las actividades que se ofrecen, también está fuerte el tema de la espiritualidad, también que tiene que ver con los valores que nosotros como scouts realizamos y pregonamos por todo el mundo. En este sentido, ¿qué crees tú que las religiones unen este tema de los valores o los separan? No, yo pienso que los unen, porque, bueno, como ya dije, lo único que lo diferencia es la cultura, o sea, las costumbres que ya tiene implementada cada cultura, pero al final cada cultura tiene valores y esos valores los defiende porque son como muy suyos. Entonces, como nosotros podemos defender la honestidad, ellos también la van a defender, porque aparte de todo compartimos los valores scouts. Entonces tenemos como ambas tablas de valores y compartimos una, y es como el trecho que nos une. Estamos a través de patioscout.cl y también Scout México. ¿Quieres aprovechar de enviar algún saludo a alguien en especial? Bueno, a todo el grupo 8 y a mi familia y a todos. Bueno, nuestra amiga Lorena, aquí conociendo más sobre las religiones en este sector del Jamboree mundial, donde es posible estar con los católicos, con los musulmanes, con los mormones, con los judíos. En fin, amigos scout, hermanos en una misma creencia, finalmente, en el movimiento scout. Estamos acá en el Jamboree mundial a través de www.batoscout.cl. Vive el movimiento. Mira. Bueno, ahí estaba el video este del Jamboree 2007. Recordarle a la gente que se está integrando que estamos recordando ese campamento, el Jamboree del Centenario, que se celebró en Gran Bretaña. Y el video que recién pasaba era Lorena, ya hace mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esto, Blau? Pues fue un viaje a ese momento y la verdad es que yo creo que ese Jamboree me ayudó a aprender muchas cosas, a hacer muchos amigos, y yo creo que a lo largo de estos 13 años los conceptos se han ido fortaleciendo, y creo que algo que está claro es la hermandad que existe en el movimiento, que va más allá de las fronteras, y es que claro. Yo estoy muy feliz de los amigos que he logrado mantener en todos estos años, y yo creo, recomendaría a todos los scouts que nos ven y a todos los que tengan la posibilidad de vivir un evento internacional como lo fue ese Jamboree, que al ser un evento del centenario, el evento más importante de los que se llevan a cabo en el centenario del movimiento scout, fue muy, muy emotivo. Y claro, yo creo que dejó una semilla fuerte sembrada en todos los que asistimos y en todos los que tuvieron que ver con ese evento. Y yo creo que cada Jamboree es especial y tiene su particularidad, pero en específico este, al ser del centenario, fue algo que todos esperábamos y que todos disfrutamos mucho y aprendimos mucho claro de él. Bueno, mi pregunta va ligada a un poco a lo que señalaba en el video, que estaban en un stand de religión. ¿Y cuál es un poco en estos 13 años el significado que tú le das a la religión dentro del movimiento scout? Porque ahí Felipe, por ejemplo, hablaba de que como que en Latinoamérica éramos católicos. Yo creo que en estos 13 años igual de alguna manera se ha movido todo eso. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que la espiritualidad en el escultismo va mucho más allá de la religión. Si bien la religión, algunos momentos que están relacionados, la espiritualidad va más allá de si alguien predica una religión u otra. Y claro, hace 13 años yo daba por sentado que la mayor parte de la población en México y en América Latina eran católicos. Pero
pues la vida va cambiando y conforme vamos creciendo, cada quien va tomando lo que le representa y lo que le convence para construir sus creencias y para construir la ideología que va a mantener en el resto de su vida. Entonces, yo creo que el Jamboree, al dar esta posibilidad de reunir a diferentes religiones y que haya tantas personas dispuestas a compartir sus experiencias, a compartir sus creencias y la manera en la que ellos viven y por qué creen cada cosa, nos ayuda a los jóvenes a poder tomar decisiones y saber, pues, lo que mencionaba hace 13 años, que hay puntos que nos unen y hay valores que nos unen, y yo creo que la religión que profese cada quien no debe ser una barrera para poder entablar una amistad o poder construir un mundo mejor o llevar a cabo proyectos que vayan en pro de la construcción de ese mundo mejor. Entonces, simplemente creo que las religiones y las creencias son algo personal y algo que cada quien debe de decidir. Y la espiritualidad también es algo muy importante en el desarrollo humano, que independientemente de profesar una religión o creer en cualquier cosa, la espiritualidad se puede construir y se puede, y es importante que los humanos la mantengan, y es parte de las cosas de estar agradecidos y ver lo que tienes y valorarlo y ver qué es lo que quieres a futuro y de qué manera tus acciones afectan a los demás. Creo que son puntos importantes de la espiritualidad que van más allá de cualquier religión. Bueno, en el año 2007, que tuvimos la oportunidad de entrevistar ahí, bueno, a mucha gente, y entrevistamos a Lorena, ahora la volvimos a encontrar 13 años después y la invitamos para que pudiera participar en nuestro programa. Y es bien interesante ver esta mirada, puede parecer raro, pero es como remontarnos 13 años atrás y ver a Lorena y escucharla con su discurso, que en ese momento como participante era un discurso como muy de una persona que estaba como que mirando el mundo de una manera tan, no sé, como tan casi que de adulta por la reflexión que hacías al estar ahí mirando, compartiendo, un poco impregnándote de otras culturas. Y eso es súper interesante porque se da en un Jamboree mundial que los participantes van a ser amigos, a conocer cultura, y casi todos dicen lo mismo. Yo quiero ser amigos, quiero conocer culturas, quiero conocer otras personas. ¿Pero qué significa eso? En el caso tuyo, Esther, ¿cómo viviste esa experiencia? Porque es ir a un campamento, a hacer amigos, a conocer personas, a conocer otras culturas, pero que también de alguna u otra manera te hacen ver el mundo de otra forma. ¿Cómo fue tu experiencia? En verdad, para mí, como todo el tema de religiones y eso, siempre ha estado como muy latente. De hecho, mi grupo, así como contexto, somos parte de un colegio laico, un grupo laico, yo de hecho soy judía, entonces siempre me he sentido full parte del movimiento, a pesar de no profesar la religión que tal vez la mayoría de la gente profesa en la institución o en el movimiento. Nunca he sentido que este es un movimiento súper católico o desde muy chica, solamente por el hecho de obviamente, de cómo me formé en cuanto a grupo y en cuanto a familia y colegio. Pero a mí sí me acuerdo de ir a la parte de Faith and Beliefs y yo como que aluciné, como que no entendía dónde estaba y sentía que era como un mundo perfecto, como que no, en verdad como que cada vez que pude un Jamboree mundial es como mi parte como regalona que quiero como disfrutar sola. Bueno, obviamente tenía otra experiencia en Japón que fui acompañando a participantes y ahora como se mete, entonces tengo como pocas oportunidades de disfrutar solita cosas. Y como que Faith and Beliefs siempre lo dejo como una oportunidad de disfrutar sola y como aprovecharlo, porque siento que es como casi real, como que siento si es de las pocas partes, si no la única en el mundo, donde literalmente podemos estar todos y todas en absoluta paz con todas las religiones y todos los países, y da lo mismo, como que me acuerdo de ver personas como niñas con burka, niñas tapadas enteras, que sola, es la primera vez que veo, de hecho nunca lo he vuelto a ver en otro Jamboree mundial, que solamente se le veían los ojos y con pañolín, y no les veía nada más, ni siquiera los zapatos. Y para mí era muy choqueante, porque hacía mucho calor, y me acuerdo estar como en short y polera, y como todavía no dimensionar esto de que algunas culturas les choqueaba que las personas de mi misma edad, como los hombres, nos miraban como hoy, como que destapadas están,
pero para nosotros era, hacía mucho sentido porque hacía más de 30 grados y teníamos mucho calor, entonces uh-huh. como que era bacán conocer gente y como tratar de hablar millones de idiomas, porque por más que yo hablaba bien inglés, igual uno realmente se topaba con gente que no tenía ni un idioma en común, y como que al final el típico era como o que te firmara algo, como que en ese entonces me acuerdo que, de hecho acá lo tengo, como el pañolín de la promesa, y que uno iba con el pañolín y le hacía así como sí. lápiz, y como que la gente te lo firmara y no tenía idea de dónde era, pero era como todo demasiado genial, y como eso me pasa a mí, como esto como de poder coexistir. Sí. Y como todos en armonía y paz, y da lo mismo, y obviamente al principio habían choques culturales, pero después uno se entendía, y como, es como al final siento que es como los niños chicos, como que los niños no nacen odiando, no nacen discriminando, entonces como que esto era esto, como que nadie nunca se odiaba, porque como que estábamos todos en la misma, entonces, de lo mismo que religión era. Claro. Eso me pasaba un poco, no sé. Sí. Oye, siguiendo con esta misma idea como de las emociones que se fueron generando, mi pregunta va para las dos, así que ahí vean ustedes quién responde primero y quién después. me imagino que en todo viaje, ya sea por turismo o cualquier cosa, siempre hay un momento que dice como, que uno recién aterriza y dice como, no sé, por ejemplo, estoy en Estados Unidos, ya. ¿En qué momento les pasó a ustedes que fue como, estoy en un jamboree mundial con gente de muchos países, como ya hablando antes como del tema de la fe y creencia, de las culturas, ¿en qué momento fue como que en verdad aterrizaron y dijeron como estoy en un jamboree mundial? Y no solamente un jamboree mundial cualquiera, sino que era el del centenario. Entonces sí. Yo creo que igual tuvieron el privilegio de haber podido ir como participante a un jamboree totalmente distinto a los que se han dado ahora. Bien, ¿alguien contesta? No sé quién quiere. Para mí fueron dos instancias súper puntuales, como, y fueron muy al principio. De hecho, me ha pasado, a diferencia de otros eventos que tal vez son un poquito más adelante, como tal vez la apertura y cosas así, que no se ha dado antes, que el bus te llevaba desde el punto de entrada hasta adentro del jamboree, y el momento que estaban todos los ace saludándote por la ventana, y uno como pegado, tenemos muchos videos del grupo de nosotros como pegadas a la ventana, y la gente como... Y como que era todo muy alucinante, porque te bajabas y estaban todos los ace como, sí, y tú como, oh, ¿qué está pasando? Y también el arco como con todas las banderas, como el portal que tenía el jamboree, que no me acuerdo en qué parte del lugar estaba, pero me acuerdo que había un portal como con muchas banderas, y me acuerdo estar con mi mochila ahí y decir como, oh, claramente estoy en algo demasiado alucinante. Esos creo que son los dos momentos más impactantes que tuve, que fue como dimensioné, y como porque al final mi grupo hizo pre-tour, o sea, sí, pues hizo pre-tour, entonces nosotros llevamos un harto tiempo viajando, pero como que, obvio que todo era full entretenido, era bacán, pero cuando aterricé a lo que fui, fueron esos dos momentos. Bueno. A mí, cuando nos bajamos del autobús y traíamos nuestras mochilas, nosotros llegamos de noche, entonces no vimos mucha gente, pero cuando llegamos al sitio de acampado y empezamos a ver cómo alrededor de nuestro campamento había algerianos y del otro lado belgas y del otro lado, no sé, personas de Indonesia, ahí fue como de, ¿dónde estoy? ¿Por qué hay tantos países? Incluso me acuerdo de un momento donde estábamos viendo cosas con unos scouts de Georgia, y yo... Como participante del Jamboree, la verdad es que no sabía que había un país en Europa que se llama Georgia. Entonces yo pensé que eran de Estados Unidos. Y fue como, ¿hay un país? Y no sé, tenían como sus trajes y eran muy vistosos. Y ahí fue como de, es que ¿cuántos países estamos conociendo que no sabíamos dónde estaban, ni cómo se llamaban, ni cómo lucían? Y otro momento fue en la inauguración, cuando empezaron a desfilar todas las banderas. Ese fue un momento muy emotivo, porque ves como todas las delegaciones saltan y gritan el nombre de su país. Entonces es muy bonito, porque ves que el mundo no es tan grande. Claro. Sí. Bueno, hasta ese momento, el Jamboree del Centenario, que es el que estamos recordando ahora, el del 2007, fue dentro de los, hasta ese momento, era de los que más personas había convocado. También llamó mucho la atención porque era primera, o sea, que el Jamboree Scout Mundial volvía a Inglaterra y justamente para celebrar los 100 años. Entonces fue una motivación extra para el contingente chileno, mexicano y para, en general, para todos los que
para todos los países, sí. O sea, todos hicieron un esfuerzo súper grande. En el caso de las dos, ¿era el primer Jamboree Scout mundial? Sí. En mi caso, sí. Ah, entonces, sí. Claro, eso claro. Y dentro de las actividades, había muchas actividades que nosotros, para nosotros como medio de comunicación, fue también la primera vez que íbamos a cubrir algo tan grande, que fuimos con Juan, con Felipe Martínez, que está, y con Juan Manuel Bustamante, que fuimos a hacer la primera vez que íbamos a hacer estas cosas de los videos y todo, dentro de las actividades que se hicieron. ¿Cuáles fueron las que más recuerdan, que más marcó un poco esa experiencia? ¿Que a quién? Uy, no sé quién va a partir. Yo recuerdo, de hecho, me estaba tratando de acordar como de cositas, porque obviamente hace 13 años yo tengo buena memoria, pero nunca tanto, y fui buscando aquí, tengo de todo, tengo la credencial, porque soy muy mala intercambiando, pero soy muy cachurera. Entonces tengo la credencial, tengo el plato, que no sé si nos entregaron este plato o qué, el pañolín, el que le metí todos los puntos del planeta, y de hecho estaba mirando y decía, oye, qué actividades en verdad hicimos, no tengo tanto recuerdo. De hecho, el súper mapa gigante que yo decía, ni siquiera sé dónde estábamos, no sé en qué parte estábamos del planeta, no sé nada. Pero lo tengo todo guardado, no cambio nada. Entonces ahí fui revisando cosas, y de las que sí me acuerdo de las cosas puntuales. Uno, no sé qué ceremonia fue, pero me acuerdo de, por ejemplo, ya estos son ceremonias, entonces es diferente, cuando fue el príncipe. Ya. Que me acuerdo estar como relativamente cerca, o yo pensaba que estaba relativamente cerca, según yo estaba al lado del príncipe. El momento de la bandera de Chile, que de hecho fue los momentos más impactantes, que me di cuenta que era como, éramos parte de un todo. Aparte de que éramos parte de un todo y como que el movimiento era gigante y era a nivel mundial, también me di cuenta que éramos parte de un todo en Chile. Como que a veces me ha costado un poco dimensionar esto, y me acuerdo estar debajo de la bandera hiper ahogada, y no sé qué ceremonia fue, pero me acuerdo estar en la bandera hiper ahogada y como tocarla con las manos. Y como actividades más puntuales de programa, me acuerdo una actividad que había que hacer como uno podía hacer como un escupito para hacer tu ADN, y lo metí como en un collar, que estaba cerca como las actividades, como los módulos, creo que el de la aldea global del encuentro, que era como de la parte como agua, ciencias, y Gilwell. Yeah. Y encuentro que en verdad, obviamente, no quiero disminuir los otros Jamborees, pero encuentro que el programa del Jamboree Inglaterra ha sido lejos el mejor programa de Jamborees mundiales. Como encuentro que Gilwell era alucinante, todo el programa era alucinante, todo tenía banderitas, todo tenía colores. Entonces, como que Gilwell, por ejemplo, yo no tengo tanto recuerdo de cosas, pero recuerdo estar ahí como subiendo como escalera, y estábamos como en la mitad de un parque maravilloso, y todo esto era como Scout, y como la casa de Ben Powell, y cosas como que uno decía como, esto parece un cuento. De repente como por ahí, pero así como actividades muy puntuales, aparte de lo del ADN, no tengo muchos recuerdos, en verdad. Es como un todo. ¿Tú, Lorena? Yo me acuerdo que en la parte de cultura, en el pabellón de Turquía, te daban una pañoleta en blanco y con sellos de piedra tú podías hacer tu diseño. Y bueno, eso me gustó mucho, la sigo guardando. Y también, sí, Gilwell fue increíble. Hicimos una pista de comando y la hicimos participando con scouts de todo el mundo, entonces estaba muy emocionante. Y un día que me gustó mucho fue el día cultural que pusimos en nuestro campamento. Nos pusimos nuestros trajes típicos y repartimos comida a todos. Y me acuerdo que al final de ese día yo cambié mi traje típico con una japonesa. Y sí, la comunicación era muy difícil porque en todo su campamento solo había un scout que hablaba inglés. Entonces, a través de él pudimos hacer el cambio, y una vez que lo hicimos, yo me puse su kimono así completo con abanico y todo, y ella se puso mi traje azteca. Entonces tenemos una foto donde estamos en la puerta de su campamento, yo y otra amiga en kimono, y ella y otra amiga en traje azteca. Y eso fue como uno de mis días favoritos. Pero la verdad es que hubo muchísimas actividades súper variadas. Me acuerdo que hubo un día que Jane Goodall nos dio una conferencia de sus trabajos con los primates y de la conservación. A mí no me tocó ver al príncipe, pero supe que estuvo por ahí.
Me acuerdo que había unos autobuses donde te metías y te ponían a hacer talleres, y nosotros fuimos a uno que era de explotación infantil. Entonces te ponían en el autobús, pues así todos juntos y con muchísimo calor, y te decían, es que estas son las condiciones en las que los niños que son explotados hacen tus tenis o tus balones. Uh-huh. Y entonces, wow, creo que todo ese tipo de experiencias que al final en un jamboree son como lúdicas, y que el objetivo es que tú conozcas algo nuevo, la verdad es que a nosotros nos sirven como para saber que hay muchos proyectos en los que podemos participar, y todas esas enseñanzas las podemos traer a nuestros países y las podemos aplicar. Y yo creo que pues en muchos de los que asistimos dieron pautas como para saber qué es lo que queremos hacer, y como para dar ideas a otras personas que saben que quieren hacer algo, pero no saben cómo o no saben a quién acudir. Entonces creo que todo este conocimiento pues nos ayudó a hacerlo llegar más lejos de los países donde se llevan a cabo estos proyectos. Y claro. Pues sí, yo creo que fue un gran programa. Yo disfruté muchísimo el campamento, y sí, no podría decir cuál fue la mejor actividad, pero ahorita me acuerdo de esas. Sí, me imagino que da que especialmente quienes están en un campamento como participantes, lo viven de una forma distinta. Lo viven porque van a jugar, van a compartir, no tienen más responsabilidad que cumplir con determinados horarios y pasarlo bien. Por tanto, es una mirada distinta, y por lo mismo que esta reflexión que quisimos hacer al iniciar este programa con quienes participaron como participantes, valga la redundancia, en el Jamboree, puedan hacer remontándose a estos 13 años atrás y desde allí darnos cuenta de la importancia de vivir estos eventos, de tener esta oportunidad de compartir, de conocer, de aprender, de abrir los ojos para darse cuenta de que uno finalmente vive muchas veces en una isla, y lo que uno puede conocer más cercano en su pequeña comunidad es una parte pequeñísima de lo que está sucediendo en todo el planeta para construir un mundo mejor. Y eso es súper relevante. Hoy, antes de que la Dani haga la pregunta, quiero también aprovechar de saludar a Esther, la mejor de Chile, Priscila Molina. Ahí, la Esther trajo a su fan club. Maga Puma, ayer fue el cumple de mi grupo. Un saludo. Acuérdense para de decir los grupos, porque nos ha pasado muchas veces que mandan saludos o dicen como, soy del grupo tanto. Pero pongan, por ejemplo, si ponen soy del grupo San Jorge, digan de Santiago. Entonces ahí uno puede hacer más específico el saludo, y los podríamos haber saludado por su cumpleaños, pero no saben por el grupo. Grupo NN, ¿no? Un saludo cariñoso. Oye, mira, tenemos Cristian Baer, saludos a Lore y saludos a Esther. Qué suerte, conozco a ambas. Bueno, Cristian Baer, muy bien. ¿Ven ahí cómo se...? Buena, Felipe, enviarle saludo al clan Cutralmapu, porfa. Sebastián Villegas. Entonces, un gran saludo al clan Cutralmapu. Un saludo grande para este gran clan. Cris Más, mira, desde México, qué pequeña se veía Lorena. Le mando un abrazo, un gran jamboree definitivamente. Tuvo momentos súper especiales, muy creativos y lindos. Yo fui como Ace y me la pasé bomba, dice Cris Más. Un saludo también cariñoso para Cris, artista mexicana, y que de hecho en algunos de los videos que hemos subido a propósito del Jamboree de Estados Unidos hemos musicalizado con el himno que ella creó y que interpretó, y que muy bonita canción. Oye, a ver, ¿qué más? Cristian Baer, para mí el de UCA 2007, el Jamboree del Centenario que hemos estado hablando, sigue siendo el mejor en programa, ambientación y lugar. Claro, marcó ahí en cierta medida también un antes y un después en el tipo de estos eventos. Juan Monraz, al ingreso te entregaban un cuarto de un naipe inglés y tenías que encontrar el naipe entero. Era como que, a ver, ¿dónde? ¿Qué parte tienes tú? A ver, juntémosla. Mira. Ahí, buena. Maca Cornejo, Maca Corn, gran Esther, fuimos en la misma unidad de Grench y Van Alen. Excelente, mira, un saludo para Maca Corn, a quien después invitaremos también para un especial que estamos pensando a propósito de los temas de viajes, logísticos, campamentos. Y, Cristian, el mejor himno 2019 fue el de Christmas. Sí. Ahí está. El saludo para Chris. Por eso lo hemos utilizado harto. Sí. Bueno, Dani, ahora sí puedes hacer tu pregunta a las chiquillas. Sí. Antes de decir pregunta, yo debo decir que envidio mucho a la gente que fue a hacer Jamboree. Yo no alcanzaba por edad porque era muy, muy chica.
Pero en verdad envidio mucho a la gente que pudiera hacer Jamboree también al Centenario de Chile. No puedo ir a eso tampoco porque problema de que se empezó a bajar gente y todo eso. Pero mi pregunta en relación a eso, como ustedes dos les ha tocado también vivir otros Jamborees y también les ha tocado ya uno como participante y después siendo, por ejemplo, CMT o ACE, o no, no, ahí me corrigen ustedes, pero mi pregunta es, ¿qué sintieron de diferente en este Jamboree al ser Centenario en comparación con los otros que han ido? Y también en comparación de que en uno fueron como participantes y en otro como ACE o como CMT. Así que ahora, para hacerlo más ordenado, voy a hacer que responda primero, a ver, Lorena y después Esther. Ya, vamos en orden. Vale, pues en mi primer Jamboree, al ser el Centenario, lo esperamos 3 años. Desde que salió la convocatoria ya estábamos anotadas y casi toda mi patrulla en México, de mi grupo, se inscribió para ir al evento. Entonces era algo que esperábamos muchísimo y ya que lo vivimos fue increíble. Solo que como había tantas cosas que hacer, es difícil poder tomar decisiones fácilmente, porque es tanto, ves que a donde vayas hay cosas que hacer. Literal, cruzas tu campamento y ya tienes algo que hacer, o vas con los vecinos, o vas a las actividades, o cada día hay una actividad grande, diferente, las exhibiciones culturales, los invitados, los conferencistas. O sea, de verdad, aunque quieras, no puedes lograr todo el contenido ya, porque es demasiado. Entonces, pues nosotras fuimos descubriendo a ver qué se nos atravesaba y sí, fue como un Jamboree de mucho aprendizaje y muy sorprendente. A mí me tocó ir en Japón como jefa de una tropa de México y fue diferente porque ahora me tocó preparar a los scouts de varias provincias que fueron a Japón y pues usé parte de lo que había aprendido en el 2007, que de lo que nuestros jefes nos prepararon, y la verdad es que también fue una experiencia especial porque varios de los chicos que llevaba eran de mi grupo, de mi grupo en México. Y en este Jamboree me gustó mucho porque ya sabía lo que iba, ya sabía lo que me gustaba más, y yo podía apoyar a los chicos diciéndoles como, mira, de esta manera puedes cambiar cosas, de esta manera puedes comunicarte aunque no sepas el idioma, y involucrarlos para que pudieran disfrutar lo más posible el evento. Y bueno, para el Jamboree del año pasado ya estuve en la organización de toda la delegación mexicana y fue un reto mucho más grande, igual, con muchos años de preparación, mucho más pesado que preparar a una tropa o ir sola como participante. En este Jamboree casi no pude hacer actividades y vi muy pocas cosas, pero lo que vi, pues, como en todos los Jamborees, es muy padre y aprendes mucho. Pero, bueno, ahora que pude estar como en la parte de la organización del contingente y la preparación de todo, es que mi satisfacción más grande fue ver que la delegación hacía un buen papel, que venía bien preparada, que pudimos llegar al campamento todos juntos sin problemas, que los ISTs hacían sus trabajos, que llevábamos una imagen que representaba la diversidad que existe en México, tanto en colores, formas, en bailes, en comida. Entonces, pues mi satisfacción fue diferente y los 3 Jamborees fueron especiales, pero yo sé viendo los que atraviesen, porque de verdad que son de las mejores experiencias que puedes vivir. Y bueno, creo que conforme he crecido en experiencia de los Jamborees, la verdad es que también mis amistades han sido como más profundas. Entonces puedo decir que en este último Jamboree, los amigos que hice en todo este proceso de preparar a la delegación, pues sí fueron como más,
más trascendentales, y también la comunicación ha cambiado mucho en estos 13 años, entonces eso ha facilitado muchísimo poder seguir en contacto y poder seguirnos la pista. Súper. En el caso tuyo, Esther. Antes de responder esta pregunta, me acabo de acordar de otras dos cosas de programa. Una, el stand de Japón, creo que era, en verdad no sé, ahí ya admito, era un stand asiático. Y me acuerdo que te hacían estos palitos, y uno como que pedía que uno los grababa, y por el otro lado uno podía pedir tu nombre como en el idioma que correspondía. Uy, me siento muy mala por decir esto, creo que era Japón, pero no estoy segura. Ya, y pero también me acuerdo, de hecho, en el video que subieron ayer a Instagram, donde sale como el grupo de la Maca, el Wanalén, y están como celebrando su aniversario y ¿cómo se llama? Y gritando. Me acuerdo que ahí también lo vimos a usted, y tengo perfecto el recuerdo de como la grabación con Patio Scott, de ustedes como grabándonos, ¿cómo lo están pasando? Nosotros como, ¡ay, súper bien! Y no me acuerdo en qué programa estábamos, pero me acuerdo que estábamos en un lugar como medio boscoso, y que era como con una carpa, no me acuerdo qué actividad era. Pero me acuerdo perfecto, y como que al final yo igual no tenía tanta noción de ustedes, pues, pero me acuerdo que habían como chilenos que estaban grabando personas, y como que este es como el lugar, momentos que me acuerdo de los topados. Y de hecho, así como otra cosa que del programa, que de hecho siento que ha sido, me marca mucho esto, lo voy a relacionar después a las diferencias con el otro evento, es que creo que ha sido de las ceremonias como de la renovación de promesa más bonitas que he participado en un Jamboree, como cuando celebramos los 100 años, hicimos lo de los pañolines y como que todos renovamos la promesa. Siento que el otro Jamboree, la gente lo hace, pero esto siento que el aire, como todo lo que era como el momento, era... ¡Ay, sí! ¡Ay, qué vergüenza! Todo lo que era el momento era como que era mucho más especial. Y de hecho, pero al mismo tiempo también a nuestra jefa, a nuestra guiadora, no les encantó tanto, entre ellas la Maca y, bueno, ahí la Caro y Mika, que eran mi jefe. Hicimos una propia ceremonia de la promesa en nuestro subcampo, como nos despertaban así al amanecer, al día siguiente, y renovamos la promesa como unidad todos juntos en el subcampo, como al amanecer. Y claro, como que siento que ahí, cuando lo voy a extrapolar ahora como a las diferencias de los eventos, como que todo va aumentando en el sentido de responsabilidades, de tiempo previo también. Obviamente en mi cabeza tengo recuerdo de cosas previas como que el Jamboree Inglaterra, en nuestro caso, tenía esto especial que pagábamos por viaje a Falabella, todo. Entonces tengo recuerdo de ir con mi mamá a Falabella, a que como que pague el evento, pero no tengo tantos recuerdos de previo. Me acuerdo como de ir a buscar el kit a la casa de mi guiadora, ¿cachai? Pero como, en cambio, Japón ya es otra tanda. Es que algún día, cuando nos podamos volver a juntar presencial, puedo mostrarles todos lo que más creo que tengo guardado son cosas de Japón, o sea, de Jamboree. Y tengo mi carpeta de permisos notariales y porque ahí fue encargada patrulla. No tengo experiencia ACE, lamentablemente, porque no fuimos a Suecia, que ese era mi Jamboree de ACE, y me lo perdí, y una pena, porque me hubiese encantado tener experiencia de ACE en un Jamboree, como más joven. Todavía puede. Es diferente ir a los 20. Claro. Y a los 18. Y claro, la responsabilidad va aumentando. Tenéis que empezar a conversar con los papás mucho antes. Viajar con los niños a los lados del mundo no es fácil. Te lo está llevando a 24 horas en avión de su país, a un país donde no sabes el idioma. Todos los temas chicos que tienes que ver, de inscribirlos, como que al final acá yo pasaba mi responsabilidad en Inglaterra, como de mi nombre es tanto, y mi guiadora hacía todo el tema del registro, y mi mamá llenaba la ficha médica y cosas así. En cambio, en Japón pasaba los tuyos, y era como que todos los niños, tener la fotocopia de todos los pasaportes, ver que estén todos los nombres, empezar también a hacer cosas comparativas, como, y me acuerdo que en Inglaterra funcionó tal y tal cosa, pero yo era niña, entonces no teníamos tantos recuerdos. Y era como un año y medio antes, después pasamos a Estados Unidos, que al final fue que se terminó Japón, y para nosotros empezamos a soñar con Estados Unidos inmediatamente después, estos como locos que estamos tras bambalinas, con Cristian, la Maca, la Katie, que era como, oye, no, hay que empezar ahora mismo ya para que vayamos infinitamente más chilenos. Claro. Y al final éramos 3 años de trabajo casi, el cierre fue hace muy poco para nosotros, como el cierre de informe. Ya la preocupación es mucho mayor, la logística es mucho mayor, las preguntas directamente con el evento son mucho mayor, y uno empieza como a corregir de repente, a aprender de los errores pasados de, oye, en Japón habían diferentes puntos de entrada, pero solo nosotros pudimos entrar por uno. Entonces acá era preguntar como, ¿hay posibilidad de que los chilenos entren por más puntos de entrada?
o cosas así como los subcampos, dónde puede la gente distribuida, las unidades, el responsable de patrulla, qué tiene que cumplir el responsable de unidad, y así sucesivamente, y como que obviamente es súper gratificante, pero son otras dimensiones que uno va conociendo. Y a mi parecer también, por ejemplo, donde más he conocido gente ha sido en Jamboree de Estados Unidos. Como que no tengo así como recuerdos de gente que conocí, es amigo de toda la vida, aparte de mi unidad en Inglaterra. En Estados Unidos hice mucho más amigos y conexión, y como de adulta las mantengo. Pero, claro, pero en Inglaterra no tengo tanto recuerdo así, aparte de la gente en mi unidad, y aparte porque no otras redes sociales. Entonces, como que te compartía, ya no sé, en Messenger, no sé en verdad qué era en el Jamboree de Inglaterra. Claro, entonces como que al final igual no los convertí a las redes nuevas, entonces los perdí un poco. Sí, bueno, estaba recién partiendo YouTube, nosotros nos acordamos harto de eso, de esa cosa como más tecnológica, porque estábamos haciendo notas y subiéndola a las redes. O sea, de todas maneras había un avance bien gigante, que se podía subir a una plataforma, YouTube estaba partiendo, nosotros en el caso nuestro subíamos una plataforma paralela que era como una especie de competencia YouTube, y claro, nos jugamos por eso y tuvo hartas visualizaciones. Chicas, Lorena, Francisca, un gusto tenerla, Esther, tenerla en nuestro programa. Un saludo final quizás a los que nos están viendo. Sí. Dale, Lorena, es que hay que decir el nombre de quien habla para que sea ordenada esta cosa. Sí. Lorena. Lorena, alguna... Bien, muy bien, Dani. Lorena, ¿alguna reflexión, motivación para quienes están viendo de poder participar por lo menos una vez en la vida en un Jamboree Mundial? Sí, yo lo recomendaría plenamente a todos los scouts del mundo que hagan el esfuerzo de asistir al menos a un Jamboree Mundial o algún evento internacional, pero si pueden ir a un Jamboree Mundial, mejor. Al final, la verdad es que el esfuerzo lo vale. Y muchos scouts, el problema que ven es el económico, el decir, no, es muy lejos, es mucho dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo les diría que trabajen por su Jamboree, porque sí se puede. Hay muchos scouts que lo han hecho, y la verdad es que vale la pena hacer un esfuerzo y llegar a esta reunión, que de verdad te cambia la vida y te abre el mundo. Entonces, yo les diría, asistan al menos a un Jamboree, si pueden a más, asistan a más, pero de verdad que es algo que no tiene comparación. Entonces, me gustaría mucho poderlos ver en el futuro en alguno de estos eventos internacionales. Muy bien. Ahora Esther. Sí le toca a Esther. Yo creo que también lo he repetido harto en otras instancias que nos han invitado, ya sea por el Mood Mundial, como que siento que nos vamos a volver a ver en más instancias internacionales, pero siento que siempre hay que partir soñando, como que para mí ese es como lo principal de todo evento internacional. Creo que, y esto también lo apelo mucho a los dirigentes y las guiadoras, chiquillos, no le pongan límite a los sueños de los niños, niñas y jóvenes, jamás. Nunca nos metamos la mano en los bolsillos de los apoderados, siempre hablemos con ellos antes, y presentemos proyectos, y como dijo la Lore, como que todo evento internacional es increíble, si pueden un Jamboree Mundial, lo recomiendo demasiado, no cerremos las puertas, no pensemos que los eventos mundiales son solo para algunas categorías del grupo acá en Chile, son para todos y todas, están diseñados para todos y todas, y eso se ve a nivel mundial, porque van de todos los países del mundo, y como dijo la Lore, al final es como trabajar por los sueños, es ordenarse, y tenemos la suerte, creo yo, de que la máquina internacional acá en Chile, por lo menos, se está empezando a agarrar la mano, y las cosas van con tiempo, y la gente, la información ya está, ya sabemos que el Jamboree de Corea es el próximo que viene, ya sabemos dónde es, ya podemos empezar a trabajar con nuestro grupo, y al final, soñar, ordenarse, y no perdérselo. Como trabajar con nuestros cabros y siempre preguntarle a los niños, niñas y jóvenes si quieren, y a los apoderados, nunca tomar decisiones sin saber lo que ellos quieren. Yo creo que eso es lo importante, y agradecerles también a ustedes, y esto se lo repetí en todos los programas, por el trabajo que hacen, que al final es abrir una puerta a este sueño, y la gente que no puede participar también lo puede ver a través de ustedes y se motiva para un siguiente evento tal vez, y creo que eso también es parte
de la cadenita que se va armando para armar una gran máquina de eventos internacionales. Partimos con Inglaterra soñando por el centenario, terminamos con Estados Unidos con más de 1.200 chilenos y chilenas, y quién sabe cuántos vamos a llevar a Corea, y también el mundial se agrandó, también partimos con muy pocas personas, menos de 50, y ahora vamos en más de 300 personas yendo al mundial de Inglaterra y multinterdominicano Cusco, y así sucesivamente. Entonces, creo que es eso, y sigo diciéndolo, soñar, prepararse y no poner límite a nada hasta que efectivamente sepamos si es que se puede o no se puede hacer. Exacto. Oye, Esther, muchas gracias, Lorena, muchas gracias por compartir esta conexión Patio Scout, por permitirnos también recordar lo que fue esta experiencia, este campamento internacional que nosotros como Patio Scout vivimos en el reporteo, ahí en terreno. Tuvimos la oportunidad de verlas y ahora, 3 años después, mantener. ¿Qué pasó? Me sacaron, alguien me sacó. Mauricio me sacó. Ahora tiene internet, entonces empieza. Claro, quiere ser rostro, él nomás. No sé si se escuchó, pero yo decía que estaba muy contento de poder tener la oportunidad de encontrarlas a ustedes 13 años después, que sigan participando en el movimiento. Hay muchas personas que por distintos motivos no pueden continuar, pero sí les marca y les deja algo para aportar en la construcción de un mundo mejor desde donde les toca estar. Y eso es relevante. Entonces, la invitación es para que quienes puedan hacer ir a un evento como este, vayan. Y ojalá que nosotros nos volvamos a encontrar en otro campamento, cuando ya salgamos de las cuarentenas. Cuando vamos a salir a reportear nuevamente en terreno. Oye, muchas gracias, Esther, Lorena, y será hasta la próxima. Que estén súper bien. Muchas gracias, chiquillo. Gracias por la invitación. Qué gran programa. Chao, vale, gracias Esther. Chao. Esther y Lorena Vargas. Oye, recuerden que tenemos nuestro DVD, Mauricio Bascuñán, Acuña. De ahora por fin lo va a poder mostrar. A ver, ya, haz la mención, ya que tiene internet. Después de cuánto tiempo que yo tenía que presentarlo, yo decía, algo se me va a ir. Ahí, ahora sí, ahí. Mira, justamente ahora estamos conmemorando, recordando esos 100 años del movimiento con el Jamboree en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Highlands Park, ¿te acuerdas? Ese era el lugar. Sí, pues sí. Y bueno, ahí está el DVD que hicimos en ese momento. A ver, muestra más la caja, Mauro, a ver, primera, la foto de arriba, a ver la foto, pero que se note, para ver si se nota. A ver, mira, ahí eso, un paneo de la foto del DVD, ya bien. Claro, y aquí está el DVD, entonces ustedes pueden entrar a patioscout.cl y apoyarnos como medio de comunicación, además está también la insignia que ustedes pueden adquirir en la página patioscout.com o .cl, y ahí nos apoyan también como para poder financiar ciertas cosas como el streaming, la misma página web y otras cosas para seguir avanzando como medio de comunicación, que ahora, agosto, cumplimos 15 años. ¡Wow! 15 años. 15 años de este gran proyecto comunicacional. El tiempo pasa rápido y aquí seguimos nosotros difundiendo los temas de paz, medio ambiente y sociedad. Pero vamos a continuar este programa del recuerdo, este programa que nos permite conversar sobre lo que fue esta experiencia del Jamboree Mundial de Inglaterra. Pasaba recién Esther Díaz y Lorena Vargas, Esther de Chile, Lorena de México, que tuvieron la oportunidad de ir como participantes al Jamboree de Inglaterra y que hoy han tenido la oportunidad de seguir vinculadas al movimiento y cada una de ellas en sus países ya asumiendo roles de coordinación para llevar a más niños, niñas y jóvenes a otros eventos internacionales. Coincidían un poco en la vía vincular al movimiento que han tenido. Y vamos a seguir saludando a personas que estuvieron allá en Inglaterra y que por distintos motivos hoy tal vez ya no pueden estar vinculadas de manera directa en sus grupos, claro, pero que de todos modos el movimiento lo llevan en el corazón. Creo y espero y supongo. Sí, a ver. Ahora nos van a contar. Oye, pero antes de saludarlas, mira, yo quiero mostrar aquí la Correcaminos. Saludos amigos de Patio Scout y a los invitados. Muy buen tema, el Jamboree y el Centenario. Un saludo del grupo Scout número 3, Cristo Negro de Esquipulas, claro, de Guatemala. Un saludo cariñoso a Kela Correcaminos. Han estado haciendo un gran trabajo durante la pandemia para ayudar a quienes están más complicados. Sí. Muy, muy bien. Mira, Chris Mas, a quien mencionábamos hace un rato a propósito de su himno, me pone, gracias por las porras, chicos. Gracias, Cristian, también. El tema oficial del Jambo 2007, que estamos hablando de ese campamento, One World, One Promise, Jambo, Hello, se quedó en la mente de todos y definitivamente fue mi inspiración para esta canción que ella creó para el Jamboree de Estados Unidos. ¿Viste? Mira, muy bien. Y Cristian,
Nos vemos en el MUD 2022 y Jamboree Corea 2023. Ya, pues, vamos haciendo todo lo posible por encontrarnos, por encontrarnos. Desde Perú, Henry Fernández, por favor. Sepárenme, debe ser. Guárdenme. Aquí del DDX Signe se puede pagar por PayPal. Ahí, sí, mira, quienes estén interesados del extranjero pueden escribirnos a patioscout@gmail.com y nos coordinamos directamente, porque ahora los envíos los estamos haciendo solamente para Chile, ¿ya? Pero sí lo podemos ahí coordinar. Se puede guardar. Sí, exactamente. Sí, por supuesto. Pero mira, vamos a saludar ahora a una amiga que está en Paraguay. Nos vamos a ir a Paraguay. A ver. Y vamos de inmediato a invitarla. Ella es Noelia Báez. Ahí la vemos. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. En esta búsqueda de invitados internacionales, en algún momento llegamos a Noelia Báez y dijimos, ¿cómo nos vamos a tenerla en este especial del Jamboree y el Centenario? Así que muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir este capítulo. Hoy te vemos que te estás moviendo y estás viajando, pero nos escuchas bien. ¿Te escuchan bien? Sí. ¿Tú a nosotros? Lo que pasa, súper bien. Me disculpan que estoy viajando. No, pero no hay ningún problema. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Yo vivo ahora en Filadelfia y me estoy yendo a New Jersey con una prima que me fue a buscar y por eso estoy en movimiento. No estoy en Paraguay. Oye, la vuelta de la vida de 2007 que estabas en Inglaterra y luego un poco cómo ha cambiado tu vida, ahora estás en Estados Unidos. Sí, hace un año y medio que estoy viviendo acá. Qué bueno. Oye, pero mira, vamos a conversar sobre el Jamboree y los recuerdos. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar parte de lo que conversábamos con las invitadas anteriores, que ellas como participantes de ese campamento empezaban a recordar actividades en las que participaron, un poco las experiencias que tuvieron, cómo las marcó y siguen vinculadas al movimiento. Bueno, sabemos que en el caso tuyo, por distintos motivos ya no estás participando en un grupo directamente, pero sí... Fuiste a este Jamboree, estuviste allá, y miren, queremos compartir contigo un pequeño video también para recordar y en cierta medida relacionar lo que estamos recordando ahora, que es esta experiencia del Jamboree Mundial de Inglaterra. Mira, vamos, mira, ahí. A ver. Ah, mira, un tereré de Paraguay aquí para refrescarlo, para pasar el calor en el Jamboree Mundial. Estamos con un amigos de Paraguay. ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien. Oye, ellas, por supuesto, andan con su tereré acá. Miren, la Noelia Báez tiene el termo, tiene todos los insumos necesarios. ¿Cómo le llaman a esto? Guampa. El guampa también está aquí, la bombilla y el agua. ¿Y cómo? A ver, la guampa. ¿Ya? La bombilla. La bombilla. Y el agua adentro. A ver, vamos a ver cómo a ver. ¿Podemos echarle agua? ¿Cómo se llama eso? Se barre el tereré. Vamos a probar de nuevo. Aquí aprovechar. Está bueno. Oye, chiquillas, ¿cómo lo han pasado acá en el Jamboree Mundial? Súper bien. Sí, a coro. A ver. ¡Jambo! ¡Hello! A coro. Oye, ¿qué actividades han podido disfrutar ya durante los días que están en el evento? El Splash, Aquaville, Terraville, después estuvimos acá por el... Bueno, ahí veíamos parte de este video. ¿Te reconociste, Noelia, o no? Han pasado 13 ¿Cómo? Años. Han pasado 13 años. Han pasado unos kilos de más ahora. Oye... ¿Pero sigues con el termo, con el tereré, o no? ¿Se mantiene esa tradición? Sí, siempre, por todos lados, los paraguayos generalmente nos reconocemos con el tereré. Ah, muy bien. Oye, bueno, la pregunta, la primera pregunta, bueno, de muchas interrogantes. ¿Cómo te marcó este campamento? Ahí te veíamos con tus amigas recorriendo, disfrutando, con el tereré para todos lados. ¿De qué manera crees tú, mirando hacia atrás, como niña, en ese momento, un evento internacional, te marcó para lo que fue después el futuro y lo que estás haciendo ahora?
Justamente estaba escuchando lo que estaban diciendo las chicas, Esther y Lorena, hace unos minutos y me hizo recordar de muchas cosas y de lo importante que es el papel de los dirigentes para los chicos, que en mi caso me marcó muchísimo todo lo que me enseñaron mis dirigentes. Y realmente en mi caso fue un desafío para aprender de que todos podemos soñar y conseguir las cosas, porque al comienzo parece algo muy grande, algo imposible, pero cuando uno va cumpliendo, esas son enseñanzas que se te quedan y por más que uno salga y se aleje del movimiento, creo que la edad de la etapa de patrulla y de scouts y caminantes es muy importante para la formación de los jóvenes y realmente a mí me ayudó muchísimo y hasta ahora llevo todas las enseñanzas con esas enseñanzas conmigo. Bueno, el Jamboree fue una experiencia increíble. Fue la primera vez que yo estuve en contacto con personas de todo el mundo. No sé, es algo inexplicable. Mira, qué bueno tener que tenga esos recuerdos, Dani. Sí, yo tengo una pregunta que en relación que, como vimos en el video ahí, ofreciendo tereré, se da mucho eso en los jamborees, que uno de repente, me imagino que más en los de Patio Scout, o sea, nosotros como Patio Scout, digo los de Patio Scout porque yo no fui a ese evento y no me ha tocado nunca cubrir un evento internacional, pero me imagino que uno va caminando por acá, por allá, va la carpa al frente y se encuentra con otra cultura totalmente distinta, con un idioma totalmente distinto, con vestimenta, en fin, todo distinto. ¿Cómo fue eso para ti, como enfrentarte a culturas distintas, religiones distintas, a dar a probar el tereré que quizás para todos los paraguayos sea muy conocido, pero para alguien, no sé, de Chile era totalmente desconocido? ¿Cómo fue eso y cómo te fuiste tú desenvolviendo en este evento? En realidad es un jamboree, es un evento, voy a repetir muchas palabras, que es impresionante porque uno está tan cerca con personas de todo el mundo que de repente en tu mismo subcampo nosotros compartíamos lugar con personas de Panamá y ya éramos como una hermandad entre nosotros, una pequeña familia. Cuando vas saliendo a todas las actividades y te encontrás con personas de todo el mundo, de países que ni siquiera sabías que existían, de Sri Lanka, ya no, ni recuerdo todos los países, y uno se siente muy orgulloso de llevar su cultura a personas de otros países. Y los paraguayos en particular somos muy orgullosos fuera del país de llevar nuestra cultura. A veces ni siquiera sabemos si a la persona le gusta o no le gusta lo que nosotros comemos, pero nosotros estamos y esperamos que nos digan que es rico igual, pero es un orgullo y para mí algo, vuelvo a reiterar, la edad que se le inculca eso a los chicos es muy importante, es muy delicado también, como dijo, creo que dijo Esther, que los dirigentes transmitan la mayor transparencia posible a los chicos, porque es el momento donde absorbemos todas las enseñanzas y fue algo muy lindo aprender a compartir con personas de todas las culturas. Y como dijo, no me acuerdo quién, Lorena o Esther, Lorena. que estaban hablando de la promesa, del momento de renovar la promesa, para mí la parte más impresionante fue cuando estábamos en la inauguración del Jamboree, estábamos todos los participantes, creo que éramos como 40.000, y cuando se hizo la oración Scout, para mí eso fue lo más importante, porque la religión es algo que nos separa mucho con guerras y con todas las cosas que están pasando, y tener una oración en común para todos los scouts del mundo y que no importe la religión y que nos unamos todos juntos, es algo muy, por más que sean tres frases, para mí es algo muy poderoso. Claro. Bueno, vamos a mostrar luego el pedacito del video que nos faltó.
Pero mi pregunta va enfocado a qué pasó cuando se acabó el Jamboree y llegaron a Paraguay, un poco cuál fue el mensaje que ustedes entregaron a sus compañeros, quizás a los que no pudieron participar. Fue ahora que estaba escuchando también el comentario de las chicas, de que en esa época yo recuerdo que nos íbamos a un centro, una carpita donde habían como 10 computadoras y teníamos que esperar el turno para mandar un correo electrónico a nuestra familia una vez por semana, y de repente todo el tiempo estaba ocupado, qué sé yo, y nosotros estábamos incomunicados, y cuando llegamos allá me cuenta mi papá, mi mamá, que vos saliste en un video, y yo, ¿qué video, Leo? Y después me muestran que el tereré, y que todo el mundo, y justo era mi termo, que tenía el nombre, qué sé yo, y sí, y es totalmente diferente, y uno, me acuerdo que intercambiábamos tarjetitas con los scouts y uno se comunicaba por correo. Yo creo que ahora debe ser mucho más fácil mantener la amistad y la distancia, pero la amistad que se forma en los campamentos entre scouts es algo muy particular, que por más que vos no le conozcas a la otra persona, parece que, o porque por más que no hables el mismo idioma, parece que te conoces de años, y bueno, los scouts saben cómo es. Sí, oye, mira, desde Bélgica, hola desde Bélgica, Paris Troffers, los saludamos también. Aquela Correcaminos, un saludo a Noelia desde Esquipulas, Guatemala. Una pregunta, ¿qué es el tereré? Mira, ahí hay una pregunta a propósito de lo que hemos hablado, porque no, efectivamente no todos saben lo que es el tereré. De hecho, nosotros allá, que los vimos con el termo, ¿y qué es esto? Y cuéntanos un poquito, ¿qué es el tereré? El tereré es una bebida tradicional que tomamos en Paraguay, que se hace, es una fusión con la yerba mate, que tradicionalmente se toma en Paraguay, Argentina, Brasil, pero con agua caliente, o sea, se pone la yerba en un vasito con una bombilla y se derrama agua caliente y se forma una infusión. Pero como en Paraguay hace tanto calor y es húmedo, nosotros tomamos el mate pero con hielo, o sea, frío, y es una bebida súper refrescante y es la única forma de que aguantemos el calor durante todo el día. Y hoy en día ya tenemos termos decorados, le puedes poner tu nombre, las hierbas también tienen sabores, con limón, con menta, energizante, adelgazante, lo que quieras. De todo. Bueno, porque yo recuerdo que en esa oportunidad, bueno, hacía mucho calor, efectivamente, como otro día estaba lloviendo mucho, después salía el sol, así, pero el día que nos encontramos e hicimos esa nota, ustedes andaban con el termo, lo probamos, y efectivamente era muy frío el té. Entonces, ¿cómo hacían para mantener? Tú dices que usan hielo, pero allá, ¿de dónde buscaban hielo? ¿Cómo lo hacían para que en el termo pudieran mantener el agua helada? Sí, el tema de hielo también fue todo un tema, porque no se vendía hielo, y recuerdo que nos fuimos a la enfermería, y ahí tenían el hielo para las personas que se lastimaban. No recuerdo quién consiguió el hielo ese día, pero de repente se iban y le pedían que me duele el pie, que no sé qué, y conseguíamos un poquitito de hielo. Pero con el recipiente que tenemos se conserva súper bien el agua. Así, mi pie, mi mano, necesito hielo. Ya, listo, salvado. Con tal de tomar el tereré, nosotros hacemos cualquier cosa. Dani. Sí. Fui como perdiendo el hilo en un momento, porque estaba como que empecé a pensar en el mate, dije el mate, y yo decía como agua fría, como que me chocaba un poco eso. Pero ¿tú fuiste a otro Jamboree después de este o no? Después de ese no. Ah, ya. Pero mi pregunta es en relación a, claro, como que actualmente, por ejemplo, en el Jamboree que fue el año pasado, el tema del contacto con la gente era mucho más fácil. Uno tenía el Nobus y listo, veía su celular y ahí veía la lista completa de todos los contactos que yo generé. Entonces mi duda es si tú seguiste teniendo contacto con gente que conociste en el Jamboree o gente con la que fuiste de tu patrulla. ¿Cómo se fue dando eso? Yo llegué a tener contactos con algunas personas. En esa época usábamos Messenger, no sé si recuerdan. Sí. Sí, claro, sí. Y de ahí, pasa que después como que fue cambiando el correo, Facebook, Orkut, ya no recuerdo,
y todavía tengo algún contacto con algunas personas, pero continuado ya no, casi nada. Hablo con algunas personas. Bueno, bueno, veamos entonces, queremos ver la reacción de la... ¿Ustedes recuerdan todavía cómo sabe el tereré o ya más o menos? ¿Será que realmente les gustó o...? Ahora para la cámara, ¿no? Fue súper refrescante y era como un jugo, era muy frío. Entonces, ¿pero se siente como el mate frío o no es tan así? Que como que yo cuando lo vi dije, debe ser como el mate, pero empezaron a hablar de agua helada y por eso como que mi cerebro hizo cortocircuito. Fue como... yo no lo encontré, el sabor no lo encontré tan parecido al mate, en el sentido de que el mate al ser caliente yo creo que eso ya le da un sabor distinto. Esto yo lo conté como súper refrescante, era como que efectivamente uno tomaba algo muy helado y que a mí me gustó. Que tan frío que es, no sentís, pero sí es bien frío. Sí, muy, muy, muy frío. Mauro, ya, a ver, entonces, bueno, lo que nos quedó pendiente para terminar de comentar ya y agradecer a Noelia. A ver, ahí vamos a ver qué es lo que... A ver. ¿No se escucha, Mauro? No se escucha. No, pero Mauro tiene internet, pero ahí está. Ya, a ver, probemos. ¿Ah? ¿Podemos probar? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pero no, nadie lo está compartiendo. ¿Po? A ver. No, vamos, ya no se puede. Vamos. Al menos ahora yo escucho, sí, pero no veo video. ¿Esto de la tecnología? Ahora sí. Vamos que se puede. Quiero cantar, ¿verdad? Sí. No, vamos a ver. Ya, Mauro, tú. Veamos qué tal mi internet. Hoy día. La fiesta la tiene, por supuesto, patoscout.cl va a estar ahí para disfrutar con los hermanos latinoamericanos y disfrutar de la buena música. Bueno, están pensando. Ya, ¿eh? Así nos preparamos para la fiesta latina acá en el Jamboree Mundial. Está el baile. Excelente, muy bien, acá con muchas ganas, con mucho entusiasmo, nuestras amigas de Paraguay. Les devuelvo su tereré para que sigan refrescándose y ahora nosotros vamos a seguir conociendo lo que pasa acá en el Jamboree Mundial. Con mucha alegría, la gente se divierte, se refresca, bailan, cantan y lo pasan excelente en esta celebración de centenario. 100 años del Movimiento Scout y por supuesto www.patioscout.cl te lo cuenta todo. Bueno, ahí sí pudimos verlo. Bien. Ahí sí, bien. Qué bueno. Ahí bailando, se encontraban con gente de otros países y de pronto se ponían a compartir el TLD también con otras personas. ¿Cómo se iba dando eso? Porque me imagino que los veían con el termo y te andan trayendo ahí. ¿Se iba dando eso? ¿Era como que llamaba la atención o no? ¿Cómo? Cuando ustedes iban recorriendo las actividades del Jamboree, ya lo decíamos, iban con el termo, en el caso tuyo, pudimos dar contigo porque decía Noelia Báez, entonces ¿sí? Sí. Noelia, empezamos la búsqueda, porque entrevistamos a mucha gente, pero no nos podemos encontrar. Lo que es irónico también, lo que más le llama la atención a todos es que todos tomamos de la misma guampa, que hacemos una ronda de tereré y tomamos de la misma bombilla, compartimos todo, entonces normalmente ya las personas dicen, ¿y ustedes toman todo eso todos juntos? Y ahora con el tema del virus y qué sé yo, todavía más se mira como que ustedes están compartiendo, pero ahora ya tomamos un poco más de distancia y cada uno con su guampa. Ah, bueno, cierto eso, pues mira, no lo había pensado. Noelia, queremos agradecerte este tiempo de haber participado en esta conexión, habernos hecho recordar también este momento de encuentro que tuvimos allá en Inglaterra. Muchas gracias por esto.
y por tu mensaje también, por lo que nos comentabas a propósito de cómo te marcó el haber participado como niña en este Jamboree y, bueno, la experiencia educativa intercultural, internacional que tuviste. Así que muchas gracias. No sé si quieres mandar un saludo a alguien, algún mensaje de despedida. Solamente felicitarles a ustedes por tener por tanto tiempo, por mantener algo tan, tan lindo. Ahora me escribió Noris, me comentó que estaban en contacto para hacer esta entrevista y es muy lindo ver que continúen, porque no es fácil. En mi caso yo tuve que salir del movimiento porque ya no me alcanzaba el tiempo. No es fácil. Como scout uno aprovecha muchísimo, se aprende muchísimo. Solamente felicitarles a todos los dirigentes porque realmente es una tarea muy difícil, requiere mucho sacrificio. Y a los scouts, a los de la rama scout y caminantes, que aprovechen y que agradezcan muchísimo a sus dirigentes, porque la verdad nos enseñan muchísimo. Yo creo que me formó como persona y se aprende cosas que no se aprende en ningún otro lugar. Y esperemos que sigamos construyendo un mundo mejor desde donde estemos. Por más que no tengamos la pañoleta, igual se lleva dentro siempre. Muy bien, muchas gracias, Noelia. Todo nuestro agradecimiento. Y ojalá que te haya gustado esta entrevista, que hayas podido recordar con ese video y nada. Muchísimas gracias por recordarme el momento. Gracias, desde un abrazo desde virtual. Estados Unidos. Sí, a seguir cuidándose. A seguir cuidándose allá en Estados Unidos. A seguir cuidándose. Claro, sí. Que estén muy ustedes bien. Ustedes también. Gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Hoy Noelia Báez, mira qué bonito recuerdo. Ella participó en el Jamboree Mundial de Inglaterra como parte del contingente paraguayo. Ahí estaba con su patrulla y ahora ya como adulta viviendo en Estados Unidos, en otras actividades, bueno, mantiene viva en su corazón, y lo decía, el desde donde estamos podemos seguir trabajando en la construcción de un mundo mejor, aportando, y lo que en el Jamboree pudo aprender, conocer, ver, la marcó de manera positiva y eso es súper importante. Así que muchas gracias a Noelia que estuvo con nosotros. Mira, qué bien. Oye, todo. Como pasa el tiempo y uno se va encontrando con las personas. Toda una odisea poder encontrar también a los que a veces entrevistamos, que son, no sé, en un Jamboree serán 200 personas. Y los que aparecen en nuestros videos no serán más o menos esa cantidad, los que aparecen como hablando en alguna imagen, 200, claro. 300 personas. Entonces, es un trabajo bien grande de poder contactarlo. Y gracias a nuestros amigos de Scout de Paraguay por hacer ese contacto con Noé, que está allá en Estados Unidos ahora y que 13 años después ya le ha cambiado la vida. Y un trabajo de reporteo intenso fue a nuestro próximo invitado. Porque seguimos viajando. Sí, esto gracias al DVD, la gente como reconocer cara y todo eso, porque, bueno, lo que yo decía antes, que los eventos anteriores era anotar en un papelito, porque a veces, me imagino que mucho antes tampoco ni siquiera había celular, entonces era como en la agendita, uno anotaba todo. El número de la casa, si es que había teléfono en la casa, claro. Por ejemplo, el correo electrónico. El país, claro. Ahora, ¿no? Bueno, ahora uno... Increíble que con solo la mano, con como un reloj, por así decir, listo. Y que hay conectadísimo para siempre. Oye, porque nosotros lo que nos pasaba allá, andábamos recorriendo en el reporteo para mostrar la mayor cantidad de actividades que se estaban realizando. Y bueno, después editar compactos, videos, subirlo en esa oportunidad, como lo recordábamos hace un rato, lo subíamos a Blip, una plataforma para subir videos, un poco previo a YouTube. Después cerró esa plataforma y perdimos muchos videos de los que habíamos subido en su momento, pero tenemos el DVD documental que nos permitió resumir en 82 minutos lo que fue este gran campamento internacional, y hemos estado tratando de recuperar algunos videos para subirlos a YouTube, para poner varias notas que hemos ido encontrando ahí un poco en los archivos. Y bueno, Mauricio, saludemos de inmediato a nuestro próximo invitado, que también estuvo participando, no como niño, ya un poco como joven, ahí en ese tiempo con una responsabilidad también, acompañando al contingente de un país hermano,
Argentina, al otro lado de la cordillera. Pasamos del tereré al mate. Del tereré al mate. Claro, nosotros dijimos cuál fue una de las imágenes que las vamos a ver ahora en este ratito. Las imágenes más emotivas la tiene él. Germán Abdala, que está desde Argentina, lo logramos conseguir. Ahí, lo vemos. ¡Ahí está! Hola, Germán. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta conexión Patio Scout. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, muy bien. Oye, muy bien. Muy bien. Sí. Sí, recuerdo de lo que fue este gran Jamboree el Centenario en Inglaterra, donde pudimos vivir muchas emociones, conocer muchas personas y nosotros como equipo del Patio Scout mostrar al mundo lo que se estaba viviendo en la celebración del Centenario. Y Mauricio decía, entre todas las imágenes, muchas muy divertidas, otras obviamente más emotivas, revisando ahí, vimos a un argentino que nos testimoniaba sobre el haber estado ahí en este campamento representando su país con un grupo de chicos que pudieron vivir la experiencia del Jamboree, y Mauricio dijo, ya, tenemos que encontrarlo. Sí. Y nos dimos la tarea. Bueno, Germán, ¿cómo fue esa experiencia de estar en el Jamboree de Inglaterra de los 100 años? Sí, fue una experiencia hermosa, la verdad que fue increíble. Vino por una invitación, la delegación me invitó para participar como dirigente, y sorpresa, no estaba así como en los planes o no era algo que había buscado, y me sorprendió mucho. Y bueno, tuvimos la suerte de poder llevar a un grupo de chicos a Inglaterra, y fue increíble. Digamos, eran chicos de distintas provincias, nos conocimos en un par de campamentos y la verdad que fue increíble. O sea, tanto el campamento, nosotros tuvimos que hacer el ho-ho antes, ir a casas de familia y todo fue increíble. La verdad que creo que es como que te abre la cabeza, te hace ver, digamos, uno te recibe tanto que ojalá podamos dar de eso también, digamos. Así que fue muy lindo. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y vamos al grano, porque lo que queríamos ver todos y lo que es ver es esa entrevista que le hicimos a Germán, que ahora lo pudimos contactar. Vamos a ver, ahora vamos a esperar que no haya ningún problema de por medio el video. Claro, y que tú ahí mencionabas que fue muy emotivo para ti. A ver, voy a poner ese video en estos momentos. De 2007 estamos recordando, así que por favor hagan sus saludos, preguntas para Germán, coméntenos de la ciudad donde ustedes nos están viendo. A ver, aquí, ya, ahora sí, ahora sí sale a la primera, veamos. Ya, vamos a la primera, ahora sí. Con audio, sí, ¿puedo? Sí, con audio. Con audio, claro. A ver. Bueno, podemos ver como, por ejemplo, nuestros hermanos argentinos están acá ya instalados muy cerca del escenario. ¿Cómo están? ¡Hola! Estos ya despertaron. Hay otros que están durmiendo, pero los argentinos... Oye, ¿y el mate dónde está? Allá está el mate, claro, no podía faltar. Mira, allá, por supuesto, los argentinos. Su mate. Y podemos observar cómo mientras se empieza la ceremonia, ya hay una banda que está sobre el escenario central interpretando algunas melodías, algunas canciones que algunos grupos han podido seguir con aplausos, también incluso con las letras de canciones conocidas acá en Europa. Hace un momento escuchamos a Claude François, Se suba de la, acá estaba. Mira, acá están nuestros amigos franceses, claro, y ellos también están bastante despiertos, podemos decirlo. Y bueno, y ahora celebramos la música. Ya podemos ver que en la pantalla gigante se están mostrando algunas imágenes de lo que se prepara ya en esta ceremonia del Amanecer Scout. 100 años en Movimiento Scout. 1 de agosto del año 2007. Llegó el día y Patio Scout está aquí. Y a la espera de la ceremonia del Amanecer Scout, estamos con Germán, un amigo argentino que está con una delegación. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien acá, esperando que la ceremonia. Muy emocionado. Sí, oye, bueno, por suerte nos tocó un día bonito. Hermoso, sí, un día soleado, hace varios días que está muy lindo, así que sí, muy contento disfrutando del campamento de la Hermandad Scout. Pero uno de los pocos argentinos que he tenido la posibilidad de venir acá
al Jamboree. ¿Qué sientes con representar finalmente a tu país? Mucha emoción, sí. Somos 54 chicos, 6 dirigentes, o sea, una tropa y media, y bueno, la estamos pasando muy bien acá. Muy bueno, aprovecha la oportunidad de mandar un saludo a Argentina, a tu familia, a los amigos de todo el continente que están siguiendo www.batioscout.cl. Bueno, muchos saludos para toda la Argentina, para todo Victoria y para todos los scouts. Bueno, entonces mira, aquí Germán emocionado como todos porque estamos viviendo un momento importante. 100 años se cumplen y 100 años de historia increíble, 100 años de historia educativa donde, por supuesto, Batio Scout está aquí para contarles todo. Muchas gracias y seguimos a la espera de que comience la ceremonia de el amanecer Scout. Mira. La emoción de ese... De ese momento que vivíamos a la espera y desde muy temprano, porque era la ceremonia del amanecer scout el 1 de agosto y todos los subcampos tenían que llegar a la arena central. Mira, ahí está el pañolín. Mira, teníamos que instalarnos para esperar la ceremonia que partía a eso de las 7, 8 de la mañana y por tanto muy temprano de madrugada todos llegaban y se instalaban a buscar la mejor ubicación y muchos todavía dormían, por eso decíamos, mira, hay algunos despiertos y estaban efectivamente con el mate. Bueno, Germán, el recuerdo me imagino que ahora al ver las imágenes te transporta a ese día. La emoción de que incluso sentimos ahora de ver lo que se vivía en ese momento, ¿cómo lo sientes? De haber estado en el Amanecer Scout, haber representado a Argentina, haber estado ahí en ese Jamboree. Sí, yo creo que es algo como indescriptible el hecho de pegados con tantos países, compartiendo, viviendo con gente, contándonos qué hacemos, de qué va esto de ser scout, o sea... Yo lo que un poco le decía a Mauricio, esto que uno le abre la cabeza, o sea, uno ve cantidades de... hablábamos, recordábamos un poco el tema de actividades de campamento, de huella ecológica, lo que contaban los chicos de las distintas religiones, una sala, o sea, digamos, uno lo... Digamos, yo lo viví como dirigente, en el cual era más que nada estar como cuidando a los chicos, que estén todos bien, que no se nos pierda ninguno, pero es algo tan rico, o sea, actividades de circo, de skate, de agua, de esto, y algo que particularmente me gusta mucho, el hecho de compartir la cuestión, digamos, ¿no? O sea, esto que ustedes un poco planteaban del mate, nosotros hablábamos a unos árabes, digamos, Kuwait, digamos, entonces nos contaban de sus comidas, hacíamos fiestas con ellos, Kazajistán, están enfrente, teníamos los vikingos del otro lado, o sea, es como el mundo ahí en chiquito, digamos, ¿no? Y alguien decía antes también el tema de cómo los chicos comparten así libremente y se comunican, y esto, la verdad que es una experiencia muy, muy linda, digamos. Fue muy intenso también... las actividades, o sea, ir, venir, colectivo, vamos cada, o sea, mucha dinámica, o sea, el cronograma ajustado, teníamos que cocinar, teníamos que salir, se nos perdía uno, lo íbamos a buscar, o sea, pero la verdad que es una experiencia hermosa, digamos, sí, muy, muy lindo. Oye, en relación a eso que tú dices ya, de ir a cargo de gente, igual es complejo, porque hay que estar pendiente todo el rato, ya, a tal hora nos juntamos, a esta hora nos hacen no sé qué cosa. Yo lo sé porque yo al único Jamboree que he ido me tocó ir a cargo. Y mi pregunta va en relación a eso. ¿Cómo fue el trabajo de como adulto organizar el contingente y tener que estar como pendiente? Porque claro, uno igual puede vivir el Jamboree, puede hacer como ciertas actividades, pero ¿cómo fue el hecho previo de organizar el contingente ya estando allá? Y antes de que me respondas eso, tengo una duda muy cortita que se va a responder en breve segundo. Si te acuerdas o no de la entrevista que te hizo Felipe, la que mostramos recién, ya. Sí, o sea, es que me acordaba y le contaba a Mauricio que varias veces quise localizarla y no la encontraba. Entraba a Patio Scout, miraba, no la encontraba, digamos. Está en el DVD, está en el DVD. Ahora la pregunta que te hice, es que quedó esa duda pendiente después de ver el video. Claro, yo digamos... Esto, como decía, es una responsabilidad estar, digamos, llevar a chicos a otro país y demás, la autorización que esté, que el aeropuerto, que vamos por acá, por allá.
pero la verdad, a la distancia, no recuerdo como nada pesado, digamos, o sea, es algo que lo llevábamos. Sí, a lo mejor hay veces que teníamos más ganas que los chicos de hacer las actividades, digamos, ¿no? De engancharnos, porque había, fuimos al agua y había para andar en veleros, para hacer esto, fuimos a Chihue y había 10.000 actividades, y bueno, la actividad nuestra era estar con ellos, digamos, pero sí, es un tema, o sea, por ahí cuando estábamos ahí en la arena, que había 40.000 scouts, ¿viste? Cuando fue este tema de esto, se nos salieron así, entre comillas, un par de chicos que estaban firmando sus pañuelos y bueno, había que los dos, pero sí, también el tema tecnológico, que no había tanta comunicación como podríamos tener ahora, había un grupo de WhatsApp, pero creo que sí, pero creo que es como el juego mismo de ser dirigente, ¿no? Estar así atento, es algo que uno también disfruta, creo, digamos, ¿eh? Uh-huh. Sí. Claro, y un poco... ya han pasado 13 años, tú me contabas que hasta hace muy poco, un poquito menos de un año, ya está un poquito como dejando los scouts, pero del 2007 hasta hace poco sigue súper activo. ¿Cuál claro, fue yo poco... hasta la... Ajá. Sí, perdón. No, ¿cuál fue un poco el mensaje? Que claro, sabemos que un Jamboree es una experiencia muy, uh-huh, muy hermosa y que nos deja mucho aprendizaje. Pero el mensaje para las personas que te vieron en ese momento en el video y después cuando tú llegaste a tu ciudad, a tu grupo scout, ¿cómo desarrollaste un poco ese mismo aprendizaje con los demás? ¿Cómo fue eso? Claro, yo te decía un poco, hasta el año pasado estaba con los Rovers, pero bueno, como verán, ya tengo unos añitos y demás, y un poco era dejarle lugar a la gente más joven que sigue en el grupo, gracias a Dios y demás. Este grupo mío, mi grupo es Virgen de la Colina, acá de Victoria, Entre Ríos. Y bueno, yo un poco lo decía, o sea, uno siente que recibe un montón de, o sea, como la compartir, de aprender, y entiendo que eso se transmite con la vivencia. Ojalá uno pueda como ser, digamos, poder brindar todo eso que uno recibe, digamos, ¿no? O sea, la apertura de actividad, en la apertura, digamos, de cabeza, digamos, y demás, pero es como el compromiso, Mauricio, ojalá haya estado a la altura de esa entrega, digamos. Yo te repito, soy un agradecido de todo lo que el movimiento nos ha, digo, como familia, como Virginia, mi esposa, digamos, pero espero ver a la altura en cuanto di, digamos, ¿no? Pero el grupo nuestro acá de Victoria tiene ya 19 años, es un grupo hermoso, de 100 y pico de gurises, de chicos, de beneficiarios, así que bueno, ahí vamos transitando este camino, digamos, ¿eh? Claro. Oye, Germán, ¿tuviste la oportunidad después de participar en algún otro evento internacional con tu grupo o con otros? No. Como te decía, fue como una sorpresa esto de participar, no fue algo que tenía premeditado, fue una invitación medio principio, ¿no? Pero la verdad que, digamos, como que lo recomiendo. Yo creo firmemente que la riqueza del movimiento así está en el sábado, en las actividades, en todo. Lo que pasa es que un evento así entiendo que te vuela la cabeza, o sea, a los chicos, a todo, como que es algo enriquecedor. Que bueno, digamos, lo veo como una experiencia muy rica, como algo para hacer, digamos, pero no, después de eso no participé en eventos, digamos, participé en eventos distritales, zona, pero no en eventos, bien, digamos, internacionales, que ya te digo, son, digamos, conozco gente que ha ido y que vuelve enloquecido, o sea, viste, es una oportunidad como de vivir el escautismo a un nivel superior, que es importante, digamos, que eso, pero no he participado. Claro, porque te lo preguntaba precisamente porque tú decías que es recomendable y que, por supuesto, por lo menos alguien debiese una vez en la vida ir a un evento como este, un evento internacional. Y muchas veces, y también los entrevistados anteriores lo decían, uno mismo suele ponerse barreras y decir, no, es que esto es inalcanzable, es muy difícil, es muy caro, no voy a poder. Sin embargo, recuerdo que cuando hablábamos allá en Inglaterra, tú... la emoción que manifestabas también, una era por estar ahí, por estar en ese momento, el evento más importante del movimiento, celebrar los 100 años, pero también el haber ofrecido
y generado la posibilidad de que 54 chicos argentinos pudiesen haber ido a este campamento. Lo que se replica por muchos países más, que también de distintas maneras lograron que un grupo de representantes de su país pudiesen ir. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera, para quienes están viendo de pronto y digan, no, es que mi grupo es un grupo de escasos recursos, mi grupo no está bien, participamos acá, ¿cómo poder hacer de que los grupos se motiven y digan, ya, ok, organicémonos y vamos? Porque se puede, tú lo lograste. Sí, yo creo que es un poco, es como una decisión, digamos, o sea, viste, un poco esto que tenemos muy metido adentro de sacarle lo que sería el im a la palabra imposible, digamos, ¿no? Creo que es algo que, digamos, conozco como distintas situaciones en la cual se ponen a hacer pizzas, se ponen a hacer distintas cuestiones y es algo alcanzable, digamos. Digamos, es un laburito, hay que encararlo y hay, pero es, digamos, creo que es algo interesante. También hay eventos a lo mejor más tranqui, latinoamericanos, de un, sí, digamos, de un mucho así que pueden participar y digamos, pero me parece que es una cuestión de decidirlo y de tratar de buscar los medios después, digamos. Y creo que es muy importante lo que plantean acá, el tema de dirigentes que acompañen, digamos, ¿no? O sea, siempre es importante que el compromiso de los adultos para llevar, digamos, ¿eh? Súper. Oye, Germán, me imagino que como adulto el Jamboree, ya lo hemos hablado ahora, se vive totalmente distinto como a participante. Pero independiente de eso, igual hay actividades que pueden marcarnos o que podemos hacer nosotros acompañando al resto. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué actividad fue la que más te marcó o más que actividad, qué parte del programa fue la que más te marcó al haber ido como adulto? Mira, a mí, por ejemplo, me gustó mucho, había un sector dedicado, como decían antes las chicas, a las religiones, y a mí es algo que así que me gusta, digamos, me interesa, y recuerdo haber ido y haberme tomado un rato, o sea, y haber... estuve viendo con unos budistas, estuve viendo con islam, o sea, digamos, uno se hace el tiempo, como bien decís. Y después algo también que fue muy, muy lindo fue el tema de cuando fue que había que un poco exponer un poco la cultura, las danzas, nos tomamos dulce de leche, nos mate, torta, y bueno, fue también muy lindo, digamos. Digamos, es algo por ahí que me gusta mucho el tema de conocer así como otras culturas, qué hacen, qué cocinan esto, cómo viven una situación. También es muy importante cómo viven el escautismo, viste, que por ahí nosotros tenemos como una forma de verlo y hay países que funciona distinto, o sea, el espíritu es el mismo, o sea, ¿no? O sea, pero, pero digamos, se lleva adelante de distinta manera por la realidad que tiene, así que... digamos, retomando la pregunta, el tema de religiones me gustó mucho, había el tema de la huella ecológica también, había los chicos que estaban conmigo participaron como que diseñar un campo de refugiados, ¿no? Algo tan, tan duro, ¿no? Uno estaba de festejo, pero estábamos también viendo eso, entonces como que tenían una colina, tenían que poner dónde ponían el campamento, dónde ponían el hospital, dónde tomaban agua, entonces, viste, tiene como una riqueza, ¿no? O sea, está muy lindo, digamos. O sea, recuerdo una cantidad de actividades con los bomberos, rescate en mar, en ultramar, o sea, viste, yo creo que esa es como abrir un poco la cabeza de todo lo que es el escultismo, digamos, ¿no? O sea, esto que llevamos adelante, digamos. Exacto. Bueno, enviarle un saludo a todo tu grupo Scout Virgen de la Colina en la zona 46 en Entre Ríos, ¿cierto? Sí, sí, cierto, sí, Mauricio. Mira, sí, sí. Natalia Rizzo, abrazo, Germán, te saludamos desde el grupo Scout Virgen de la Colina. Ahí empiezan a aparecer como los fans. Sí. Ariel Albornoz, saludos desde Victoria, Entre Ríos. Un abrazo a la hermandad Scout. Un saludo también para él. Y desde Bélgica, Paris Refert dice que el Jamboree es una experiencia muy cansadora, pero fenomenal, y que él estuvo en el Jamboree de Japón. Ahí después corrige que estuvo en el año 2015 estuvo en el Jamboree Mundial y también vivió la experiencia de un campamento internacional, lo que es bien marcador para quien puede hacerlo. Uh-huh. Mauro.
Sí, no, no, a mí me gustó esa frase que dijiste, que el escultismo lo hacemos sábado a sábado en nuestro lugar de actividades, con nuestros niños, con nuestros lobatos, no sé, scout, caminantes. ¿Cómo cómo en el fondo llevas tú los sábados ahora, sobre todo en este tema de la pandemia? ¿Cómo ha llevado el grupo Virgen de la Colina las actividades? Que igual para todos ha sido complicado. Claro, como te decía, yo como que un poco planteamos al arranque de, digamos, estar en el grupo, pero no estar al frente de, con los gurises, sí, y demás, si bien no estaba este tema de la pandemia tan declarado. Y la verdad que la labor que están llevando adelante es tremenda. Lo están tratando de hacer virtual, digamos, lo están haciendo virtual, no lo están tratando, lo están haciendo virtual. He tenido la posibilidad de participar alguna, que veo que un sobrinito está con datos. Es como todo un trabajo, un repensar el escultismo, ¿no? O sea, estamos tan, viste, tan cerca nosotros de la naturaleza, de la colina, del arroyo, pero bueno, lo, digamos, está laburando así virtualmente, se están haciendo actividades, están, viste que de alguna, o sea, entiendo que mucho asocian, digamos, asocia el escultismo con este tema de la naturaleza, campamento, bicicleteada, esto, hay toda una cuestión, una formación integral de la persona, de educar en valores. Entonces, sí, sábado acá en Victoria se está llevando adelante con los medios que se pueden, virtual, tratando de generar juegos, de generar actividades. Sé que estaban armando un fogón virtual, digamos, así que bueno, se está tratando de seguir, y como dice ahí el lobo, quédate en casa, tenemos que cuidarnos, o sea, hay que cuidarnos para volver, pero bueno, es más fuerte toda esta situación que estamos viviendo en el planeta, ¿no? En el planeta. Bueno, esto ha sido todo un desafío, también una oportunidad para repensar la forma de cómo nosotros vivimos el movimiento, de hacernos reaccionar en función de que el trabajo educativo que hacemos, y bueno, cada una de las actividades, finalmente estas reuniones de los sábados, que son la sustancia de lo que es el movimiento y que después se replica, y obviamente en otros, después vendrán los campamentos y todo, es súper relevante de cómo nos ajustamos a esto de las tecnologías. Por nosotros también en el programa nos pasa que hemos tenido que adaptarnos. Nuestro programa normalmente, entre comillas, era presencial todos juntos en un estudio. Ahora es cada uno desde la casa y precisamente estamos entrando en agosto, el mes de nuestro aniversario. Vamos a cumplir 15 años como proyecto comunicacional y por lo mismo, bueno, vamos a celebrar de una manera distinta, con programas virtuales. Pero no importa, seguimos difundiendo el movimiento. Germán, queremos agradecerte este tiempo, el haber compartido esta conexión Patio Scout, haber recordado junto a nosotros lo que fue esta experiencia del Jamboree Mundial de Inglaterra, el centenario donde tú pudiste estar, y bueno, desearte mucho éxito en los proyectos que vengan, las actividades que vienen, y por supuesto, desde donde estés, seguir aportando a la construcción de un mundo mejor. Así que un gran abrazo fuerte y será hasta la próxima. Gracias. Dale, che, felicitaciones a ustedes, porque la verdad que es un programa, lo traté de buscar antes, lo he buscado ahora, y la verdad que bueno, que genial de que estén laburando en esto, comunicando esto, digamos, tan lindo, y bueno, sí, hasta la próxima, que nos encontremos en algún lugar o en algo, ¿sí? Así es, bueno, muchas gracias. Un ratito más, atento, porque vamos a seguir mostrando algunos videos también del recuerdo. Tenemos un video que yo creo que ahora ya, dos minutos más, lo compartiremos, que en cierta medida es un resumen de varias imágenes de lo que es el Jamboree, de todo lo que pudimos captar ahí en nuestros reporteos. Así que atentos ahí a todos los que están acompañándonos en nuestra transmisión de YouTube en este domingo. Germán, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos, che, saludos a todos los scouts de Latinoamérica, de Victoria, un abrazo grande. Chao, chao. Saludos, Scout Virgen de la Colina. Saludos. Muy bien, oye, ahí Germán, interesante historia, testimonio, bonito recordar este momento y claro, sí, ver las imágenes. Para uno también, incluso yo que estaba ahí reporteando, ver ahora y recordar, porque uno nos recuerda todo lo que mostró, todo lo que uno hablaba mientras narraba algo. No. Se dio algo interesante, que es que el trabajo que nosotros hicimos allá en Inglaterra,
partió, bueno, nosotros, quienes saben, en resumen, parte de la historia, ya en agosto tenemos programa donde contaremos más, pero nosotros fuimos a hacer programa de radio. Y Mauricio se quedó, y ahí tuvimos la oportunidad de todos los días durante el Jamboree tener el programa Conexión Patio Scout. Y nosotros, que llevamos cámara de video, aprovechamos de grabar, obviamente, pero lo que nosotros grabábamos eran despachos pensando que íbamos a rescatar el audio para la radio. Ese fue el sentido original. Y después, cuando volvimos, dijimos, oye, tenemos 20 horas de videos que grabamos, porque no todo lo tiramos a la radio, pero nos quedamos con muchas imágenes de apoyo también, de imágenes de las actividades en general. Y dijimos, hagamos algo, y bueno, editamos el DVD que Mauro tiene ahí, y que si alguien nos quiere hacer un regalo, se puede regalar el DVD. Mira qué interesante, porque estamos en el aniversario y nos pueden hacer un regalo para colaborar con nuestro proyecto, pero además se hacen un regalo del recuerdo del DVD. Mira, Mauricio, bien. Oye, mira, bueno. Ahí está. En la foto está ese pórtico de entrada que decía Esther. Ah, toda la bandera. Sí, mira. Toda la razón. Sí. Bien, bien. Oye, y además fue toda una odisea encontrar a Germán. Por suerte tenemos hartos amigos de Scout de Argentina, y por ahí empezamos a hacer como a preguntar. Así que ahí eso empezó. Y ¿sabes qué? Busca. Al final, a los 3 o 4 amigos argentinos, que entre ellos estaba Perico de Umate, al capellán o el encargado del área, ¿te acuerdas tú de la religión judía que entrevistamos hace unos meses atrás? Sí. Él y otros más, y le escribimos, y ahí empezó a regar el mensaje, como que así por toda Argentina, hasta que al final creo que recibió por 3 lados el mensaje Germán que lo estábamos buscando. Así que llegó en un día, lo encontramos, fue súper, por otro lado, fue súper rápido, porque en un día lo logramos contactar, y Germán súper amable, o sea, como él decía, se acordaba de la entrevista, lamentablemente no había visto el video, ahora lo vi, y invitar a la gente que de estos videos, varios o algunos, vamos a subirlos también a YouTube, para que lo vean como en... Bien. Como la calidad entera, así como completo. Yo creo que el de Germán deberíamos subirlo, porque pasaron 13 años y él nunca se había visto, así que... Oye, bueno, y son muchos amigos y amigas que tal vez nos han visto y que en algún momento nosotros los grabamos allá, hicimos notas, editamos algunas notas más pequeñas, o son parte del DVD, ya uno pierde esa noción. Pero sí, en esta búsqueda de invitados para este capítulo, encontramos también a quien sí entrevistamos allá en Inglaterra para que nos contara su experiencia de lo que fue haber sido abanderada chilena. Y hace un rato hablábamos sobre lo que... sí, Mauricio ahí, portando la bandera. Pero quien es el abanderado tiene que representar al país con la bandera de su país, recorrer en general el espacio de la arena central para llegar, subir al escenario. Y esa es una emoción muy grande. Y no solamente una emoción para la persona que lleva la bandera, sino que para que uno que está viendo que su bandera está representada ahí, o una persona lo representa a uno ahí, también es una emoción. El Jamboree es un conjunto de emociones, y a quien queremos invitar ahora para que recuerde ese momento y nos comparta su reflexión y recuerdo de haber estado en el Jamboree Mundial de Inglaterra, es Francisca Orellana, quien ya está aquí en línea. Francisca, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola, hola, muy bien, todos, todas. Oye, muchas gracias por estar aquí en esta conexión. En esta búsqueda de invitados también en un momento dijimos, ¿quién puede ser? Francisca, ¿dónde la encontramos? Bueno, y ahí empezamos toda la producción hasta dar contigo, y bueno, qué bueno que puedas estar aquí acompañándonos en este capítulo. ¿Tú te acuerdas que conversamos allá en Inglaterra sobre eso o no? Sí, sí, me acuerdo perfectamente, que fueron a hacer una nota al subcompo y todo. Sí, pues nosotros dijimos, ¿dónde está la banderada? Empezamos a averiguar, está el subcampo, vamos. ¿Y dónde está acampando? ¿Dónde está? Hasta que dimos efectivamente, es lo que nos pasa en los reporteros de los eventos, pues caminar para llegar a la fuente. Además que era un evento gigante, así que me imagino que era caminatas largas. Sí. Oye, ¿y viste en algún momento esa entrevista, no? Sí, sí la vi. Después me acuerdo que, bueno, la encontró mi familia, mi amigo, y todo, así que, bueno, mi grupo Scout en Concel, así que dio harta vuelta en la entrevista. ¿Sigues en Concepción? No, ahora estoy en Santiago, trabajo acá, así que estoy acá ahora. Claro.
Oye, pero bueno, Mauricio, que hoy día está a cargo ahí de los controles, encontró el video. Para que recordemos qué dijiste hace 13 años. Hasta nadie se salva del video. Qué vergüenza. Mira, vamos a escuchar. No, bonita historia. Francisca Orellana es nuestra banderada chilena, una de las personas que nos ha representado con mucho orgullo, con templo ahí en el escenario central, en el Jamboree Mundial. ¿Cómo estás, Francisca? Bien, súper bien. Oye, fuiste seleccionada por la delegación chilena para representarnos con la bandera. ¿Qué sentiste al estar en la ceremonia? Bien, fue demasiado emocionante porque fue súper lindo. Nosotros los banderados renovamos la promesa del escenario y fue demasiado lindo, eran los 40.000 scouts renovando su promesa, todos los banderados. Y también ya la bandera del país fue un orgullo demasiado grande, o sea, yo iba corriendo ya un poco cansada, pero de repente iba el chileno en el camino, gritaban vamos, y yo gritaban, será, fue súper bacán, súper emocionante. O sea, Patio Scout, en las imágenes que pudo captar, te veía con muchas ganas, corriendo, con energía, con alegría, me imagino que una emoción muy grande. Sí, fue súper emocionante, o sea, yo igual iba un poco cansada corriendo, porque no corro mucho, pero trataba de poner como la mayor energía posible y que la bandera fuera siempre en alto y moviéndose, así que... Oye, bueno, tú estuviste en el escenario, pudiste observar a los 40.000 guías y scouts presentes en la arena central de Highland Park. ¿Cómo se veía esa imagen con las banderas, con la gente ahí mirándote? Era impresionante. De repente me acuerdo que estábamos viendo y estaban todos sentados y dijeron, ya pónganse de pie para renovar la promesa. Y fue como una masa de gente que se levantó y con las banderas y todo, y era impresionante realmente. Oye, Fanny ha hinchado mucho durante su permanencia acá. ¿La Fanny? Más o menos. Oye, pero bueno, ¿cómo se ha portado la gente de tu unidad, tus amigos? ¿Cómo lo han pasado? Súper bien, o sea, igual son como un poco desordenados. Yo estoy en la partida con puro hombre y ¿ya? Salen a cada rato y se portan, pero bien, en general, bien. Oye, la experiencia de estar en el Jamboree Mundial, compartir, mira, vemos que tienes a italianos, gente de Estados Unidos, de vecinos, ingleses por acá. ¿Cómo ha sido esa convivencia en el Jamboree? Impresionante, realmente impresionante. O sea, uno está, por ejemplo, en internet, mira para el lado y un chino, al otro lado una persona de Turquía, o sea, un millón de países y como que en 5 minutos puedes ver gente de casi de todo el mundo. Es impresionante, realmente, y poder conocer sus culturas. Hemos visto bailes, comidas típicas el día del... El 1 de agosto y ha sido bacán. Es bacán conocer de todo el mundo. Oye, esta oportunidad que tuviste, ¿qué te deja de gratificante para el futuro? ¿De la bandera? De haber podido conocer y compartir con gente de otros lados. No, es impresionante. O sea, realmente haber podido conocer como otras culturas, como que uno le abre mucho más la mente. Como, por ejemplo, todas esas zonas que hay como para conocer de problemas de otro mundo, como que uno, no sé, quizás piense que solo en Chile hay como algunos problemas, pero se da cuenta que el mundo es demasiado grande y mucha gente y muchos scouts en otras partes que son súper diferentes a nosotros, pero somos todos scouts y es como bacán haber descubierto eso. Y bueno, oye, mira, Francisca descubrió algo muy importante. Descubrió que los scouts somos todos hermanos finalmente, somos todos iguales y no importa el color de la piel, el credo, sino que somos hermanos y compartimos los mismos valores, que es lo que importa. Francisca, muchas gracias, mucha suerte, que esté muy bien. Ya, gracias, chao, saludos. Mira, manda saludos, aprovecha aquí. Concepción, el Ruca Piñihue, el mejor grupo de Chile. ¿De Chile? No, después de Cayuguara. Ah, no, el Ruca, el grande Ruca. No, los chilenos todos acá, hermanos, lo pasamos muy bien en el Jamboree Mundial. Y seguimos, por supuesto, contándote todo. Buena. Muchos años. Oye, Francisca, yo creo que la gran pregunta ahora para partir la conversación es, ¿cómo llegaste a ser abanderada? Como, esa es mi pregunta. Y también de que, claro, ahí cuentas en el video qué sentiste al haber sido abanderada, pero ¿cómo lo ves ahora, como ya que han pasado 13 años del evento? Entonces mi pregunta es eso. Primero, ¿cómo llegaste a ser abanderada y cómo lo sientes ahora haber podido tener esa oportunidad? ¿Cómo llegué? De lo que me acuerdo, que se abrieron como postulaciones para la delegación chilena para varias cosas, que era para ser abanderada, otras para participar en como un campamento en Bronce, como era la recreación del 1 de agosto y los 100 años desde el comienzo del movimiento, están como postulaciones para toda esta instancia, y yo postulé para ser abanderada. Y había que mandar como documentos, bueno, carta de motivación, no me acuerdo específicamente qué era, y nosotros como la delegación chilena tenía después unos campamentos de delegación en Callejones, y ahí habían entrevistas, y bueno, como que uno iba pasando como varias etapas de, como en este proceso de selección, eso me acuerdo.
Y me acuerdo que un día estaba en mi casa y me llamó como el jefe de delegación y me dijo que había quedado como abanderada y todo eso. Me acuerdo muy bien porque me acuerdo además que éramos tres abanderados de la delegación y yo era la única mujer que había quedado también. Y bueno, me dijo como explícitamente eso, fuiste la única mujer, los otros dos son hombres, entonces queremos que tú estés en la ceremonia del amanecer también. Los otros van a estar en la inauguración y en la clausura. Así que eso fue como muy, muy bonito igual. Así que me acuerdo que ese fue como el proceso de llegar a ser abanderada. Los tres postulamos como en este proceso. Y como, como lo que me preguntabas, como cómo lo veo el proceso hoy ya como años después. Uh-huh. Yo creo que es como la misma emoción de ese tiempo. Si bien como que ya no soy scoutía como en esa época, yo seguí participando en el movimiento como años después de haber ido al Jamboree. Seguí siendo beneficiaria. Después fui jefa de mi grupo y fui scout hasta el 2013. Pero después sí, uno obviamente sigue vinculada a su grupo, a sus amigos, hasta el día de hoy son como mis mejores amigos, sigue yendo a campamento y cosas, entonces como que obviamente sigue viviendo el movimiento solamente que de forma distinta, bueno, entonces como que obviamente sigue vinculada a esos valores y intentando yo creo que vivirlos como en el día a día, pues, todas las cosas que hace, como en todos los trabajos, en todo como nuestra forma de ser, pues. Entonces como que creo que como todas esas cosas que conté en el video, como la emoción de ver como a personas distintas, como reviviendo esos valores, yo creo que lo sigo recordando, pues. Quizás como no tan vívidamente, pero todavía me impresiona cuando lo pienso, pues. De repente algunos años como que me acuerdo el 1 de agosto, digo como en 2007 estuve ahí y todavía me sigue pareciendo como algo muy muy emocionante, pues como haber visto tanta gente unida por ese ideal, me sigue todavía pareciendo como una idea muy fuerte, pues sobre todo con todas las cosas que están pasando hoy alrededor del mundo, como muchas cosas que nos están dividiendo, más que uniendo, más que pensando como factores de unión, creo que nosotros como movimientos scout alrededor del mundo que podemos pensar como factores de unión y de una búsqueda de la paz que se sustenta sobre equidad, sobre justicia, me parece como muy, muy bueno que podamos como reflexionar sobre esas cosas igual. Claro, bueno, han pasado 13 años y un poco ahora que te ves y te pudimos ver en el video, ¿en qué, por ejemplo, en el año 2007, te imaginabas cómo estás ahora, cómo es ahora tu situación y cómo es como tu vida, así como que el año 2007 te imaginabas dónde estás ahora, por ejemplo, viviendo Santiago, un poco lo que estás desarrollando ahora? Hoy, no lo sé, verdad, es una buena pregunta. Yo creo que sí, no. Como que yo creo que el 2007 estaba en cuarto medio, como que justo la época que uno está pensando así como que va a estudiar y todo eso, po. Y yo quería estudiar economía en 2007 y no lo hice, entré a estudiar derecho, pero después me salí y sí entré a estudiar ingeniería comercial y al final terminé en lo que me gustaba, po, que es lo que hago ahora. Y trabajo en una organización que trabaja como por derechos humanos y con gente de distintos países. ¿Cuál? Trabajo en... trabajo como en una cosa que se llama CEPAL, que es la Secretaría para América Latina de la ONU. Trabajo como consultora de CEPAL, no soy como personal de Naciones Unidas, pero trabajo como consultora para la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Y trabajo en el área de género de eso. Entonces, como que igual es algo que me gusta mucho trabajar en asuntos de género. Creo que para todo lo que viví como scout, de empezar a trabajar con personas de distintas nacionalidades, como por valores universales, como que se refleja harto. De hecho, me da mucha risa trabajar ahí porque trabajo con personas de distintas nacionalidades, como que están las banderas de todos los países del mundo, tengo mi tazón del Jamboree Mundial, entonces de repente siento que es como una especie de Jamboree, trabajar en un Jamboree permanente. O que se lo digo a mis amigos de scout. Así que sí, es como que no me imagino algo tan literal, pero sí es como cumplir un sueño. Claro, porque esta reflexión en relación a en determinado momento de la vida, especialmente en un campamento mundial y como participante, uno después vuelve a la realidad
que es decir, yo vuelvo a mi grupo, a mi ciudad, donde ya voy a ver prácticamente solamente personas de mi nacionalidad, ya dejo esta experiencia atrás de tener vecinos de distintos países y compartir con personas de otras culturas. Pero sí me queda la experiencia y todo, y me abre el mundo. Y proyectas el trabajo, una profesión, el vincularte de alguna manera, y tú dices, claro, estás ahora trabajando en algo que es internacional y que te vincula con muchas personas de otros países. ¿De qué manera crees que el movimiento o el haber estado en el Jamboree puntualmente te abrió esa mirada para decir, ok, yo, mira, soy parte de un mundo, de un planeta donde hay muchas personas, donde finalmente terminamos siendo todos iguales, independiente del país en el que vivamos o nacemos? ¿Cómo crees tú que el movimiento te enfoca en ese sentido? Yo creo que a mí en lo particular como que me abrió esa mirada porque era algo que como que a mí me generaba mucha curiosidad. Y por eso quisiera un Jamboree mundial y como que siempre estuve como averiguando esas cosas. Como que cuando fui al Jamboree igual me preocupé mucho como de conocer como otras realidades y todo eso. Como que igual lo contaba en el video que iba como, me acuerdo como que habían como pabellones donde uno podía como conocer el trabajo como de ONG. Me acuerdo como todas, no me acuerdo específicamente como que otras cosas habían, pero como todas estas áreas como internacionales y todo eso. Y creo que hoy en día con las redes sociales y todo eso es como mucho más fácil hacer como esos ejercicios como conectarse con otras realidades y yo creo que quizás como un ejercicio quizás podría ser hoy más fácil para gente que está como activa en el movimiento, sería como hablar con personas de otro lado, pues como de repente quizás no tanto con las instituciones como comunicarse con sus pares y ver qué otras cosas están pasando en otro lado, pues como... Me parece que de repente, bueno, hay como cosas que todos, realidades que todos sufrimos, pero también hay cosas específicas que no sabemos qué están pasando en otros lados y que sería bueno que pudiéramos saber como scout qué cosas están pasando y cómo podemos ayudar, cómo podemos difundir. De repente quizás lo único que podemos hacer es difundir esas cosas, pero igual es como una ayuda súper importante eso. Oye, mira, la gente se manifiesta en nuestro chat de YouTube. Seca madrina. Mi amigo, mi barra. Muy bien, la barra. Oye, sí. A todo esto, paréntesis, una vez que terminemos la conversación con Francisca y bueno, vamos a mostrar otro video, si hay alguien que quiera sumarse a la conversación, comentarnos una reflexión de lo que fue su Jamboree 2007, vamos a abrir un par de minutos pantallas para entregar el link, quien quiera saludar, ya para que estén atentos a eso. No, mira, y aquí Francisco Lleves, la gran vida... Rodrigo Andrade. Mis amigos son mis amigos de mi grupo que me decían poner Ruca. Sí, solo. Muy bien, saludo para ellos, ahí el fan club. Sí. La barra brava del Ruca Peñihue. Siempre hay un club de fans para todos nuestros invitados. Fran, yo tengo una pregunta ya más. Fuera del... Ahí podemos ver una cosa antes. Sí, ya está. Ya, hablamos de la bandera, hablamos del tema de las culturas, de las diferencias, pero yo ahora quiero saber cuál fue como la actividad que más te marcó o cuando tú dices, fui al Jamboree de Inglaterra. ¿Qué actividad es la primera que se te viene a la mente por ya sea entretenida o que te marcó o que, no sé, dijiste como, chuta, estoy en un Jamboree mundial? Pudimos ver antes cómo fueron actividades, no sé, la del ADN, qué le pasó a la Esther, ¿cuál fue en tu caso? Así como lo primero que se me viene a la mente, yo creo que lo que más me gustó fue la visita a Gilwell. Yo, bueno, era muy ñoña del escultismo, como que me gustaba mucho la historia, entonces como que había leído muchas cosas y como que no sé, sabía que existían como las cuentas de madera, por ejemplo, y como que estaba en Gilwell el museo y podía ir a ver las cuentas de madera, entonces como que eso me gustó mucho, pero aparte Gilwell tenía como actividades como juegos, me acuerdo, como unas carreras, que uno como que iba corriendo y subía cosas, entonces como que era un mix de muchas cosas como entre juegos y también como cosas de historia. Me acuerdo que estaba, por ejemplo, como una estatua que los scouts de Chile le habían regalado en Powell, como que uno podía hacer como un recorrido como entre la casa,
como un auto que unos scouts en un jamboree le habían regalado en pago, no sé, como muchas cosas históricas como entretenidas, pero también como varias actividades como para jugar y moverse que igual era entretenida. Entonces como que ese mix entre actividades e historia me gustó mucho. Como, y pensar así como, están acá como todas estas cosas que por lo menos yo, ñoña, les conté en aquella época como que había leído como, como harto tiempo y como verlas en el momento, dije como estoy acá y como que realmente estoy como viendo los 100 años del escultismo como, como acá, así como al frente mío, eso me gustó mucho. Buena, buena. Sí, de hecho, mira, me puse a buscar ahí como para recordar. Ahí que estuvimos efectivamente nosotros en Gilwell haciendo una nota. Mira, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí las notas que lo que tú decías, había todo un circuito y, ¿sí? y era un circuito que era bastante fuerte porque era subir, varias como pruebas, pasar por debajo de una, ahí de hecho hicimos solo el recorrido con Manuel, ahí pasando por distintas partes, contra el tiempo, y bien, entretenido ese momento. Bueno, entre muchas de las actividades que se vieron ahí en el Jamboree, y que me imagino que ahora uno empieza a detenerse, a pensar y a decir, oye, han pasado 13 años, pero muchas veces puede pasar que como que 13 años fue igual ayer. O sea, nosotros lo comentábamos y decíamos, hoy han pasado 13 años, pero como que me recuerdo que ayer estaba ahí, o ahora empezar a pensar en los lugares y decir, oye, pero mira, sí, pues hicimos ese recorrido, no sé, ¿qué siente a propósito de eso? De decir, han pasado 13 años, pero mira, estoy hablando de algo como que lo tengo ahora muy fresco en la memoria. Sí, es extraño, como que claro, pareciera que hubiera sido como como cercano, a mí me parece como cercano en el sentido de que muchas de las personas con las que fui, sobre todo mi grupo, todavía son muy amigos míos, entonces como que nos acordamos mucho de esto, de hecho cuando les conté la invitación me decían como, oye, pero te acordás de esto y no sé qué, y nos acordamos como de puras tonteras, como que habíamos hecho un amigo que se había comido un gusano, y me dijo, cuéntalo al gusano, así que aprovecho de contar que el Juan Pablo Lavín se comió un gusano, hicimos como una apuesta que cada uno ponía una libra y él se comía un gusano, así que aprovecho de contar su historia acá. Y como que nos empezamos a acordar de puras cosas así que nos parecían como muy cercanas, pero en realidad ahora sacamos la cuenta y fueron hace 13 años, tampoco es tan cercano. Y cuando me hicieron la invitación dije, ah, ya, pues sí, el Jamboree tampoco fue hace tanto, pero pensándolo ahora sí, pues, fueron 13 años, tampoco es igual su resto de tiempo. No deja de ser. Sí. Sí. Mi pregunta va ahora en lo más lo previo. Es como previo y después. ¿Cómo fue todo el tema de la organización de llegar a ir a un Jamboree mundial? Y me quedó una duda de después, porque me imagino que claro, uno después queda con una experiencia como de vacío, no sé qué. ¿Cómo fue en tu caso con la gente que te conocía y decía como, no, ahí está la Fran, o haber estado como todos viendo y que como, no es lo mismo que, por ejemplo, yo el año pasado ver la bandera porque no sabía quién era, a que tus amigos sepan quién eres tú? ¿Cómo fue después ese hecho? ¿O cómo fue en tu grupo? Así como, buena Fran, no sé qué, ¿cómo fue como esa experiencia? Por eso digo de previo, porque previo está como de que ibas a hacer, pero también está el post de que ya fuiste, de que saliste quizá en videos de Patio Scout, en videos de montones de países. ¿Cómo fue como esa experiencia como de fama, por así decir? Claro, sí, el previo no era tanto, porque como que no sabíamos cómo iba a ser, pues. De hecho, como, era como la intriga de cómo iba a ser, como no, nadie tenía idea, como que nunca nos habían explicado, y yo me enteré como estando allá en Inglaterra, me acuerdo que nos llevaron como a una reunión, y nos dijeron como, la ceremonia va a ser así y tienen que correr. Y yo soy muy mala para la actividad física, pésima.
tengo que confesarlo, a pesar de ser scout, no hacía nada, entonces en ese momento casi me muero, y dije, bueno, ya hay que hacerlo, así como que ya estoy acá, no me queda otra, pero le conté a mi amigo y todos quedamos así como, oh, esto va a ser interesante, verte corriendo a ti, así como, entonces como que siempre nos reíamos de eso después, porque verme corriendo entre 40.000 personas había sido toda una anécdota. Y después, claro, pues era como la fama entre el grupo de amigos y entre mi grupo de scout, obviamente, pues era así como la banderada y no, no cualquier persona ahí puede decir eso. Claro, pues, yo creo que entre una mezcla entre que nos tiramos la talla entre nosotros, entre los amigos, pero igual como un poco de orgullo de que alguien de nuestro grupo hubiera salido como representándonos a todos en esa instancia, pues. Orgullo claro. para todo el grupo. Claro. Bueno, del Ruco a Peñigüe, en el Ruco a Peñigüe, cuando después ya llegaste a Concepción y todo, y también poder dejar también algún mensaje para las golondrinas, los vatos que a lo mejor en tu grupo, o los mismos dirigentes que ahora están escribiendo, que a lo mejor alguno que, o que te va a ver después en el archivo en YouTube, ¿cuál es el mensaje que tú, especialmente a tu grupo, le entregarías tú sobre la participación en eventos mundiales y también en eventos nacionales? Ay, el Ruca, me encantaría decirle tantas cosas porque como que es, yo creo que el amor de mi vida, mi grupo scout, si bien hace mucho que yo no participo activamente, ya no tengo como lazos muy directos con nadie el que está en el grupo, como que las últimas personas que conozco fueron como niñas que tuve como de jefa en compañía y que ahora son guiadoras del grupo, pero como que me llena mucho de orgullo ver cómo está el grupo y decirle eso. Creo que el grupo ha cambiado, pero como que siento que el movimiento es precisamente un movimiento que va avanzando para bien, como así como avanza el tiempo y como el tiempo va cambiando, creo que el grupo nuestro ha ido cambiando como en el mismo sentido que cambia el tiempo, pues. Se han preocupado como mucho de todas las cosas que han pasado, por ejemplo, en el último tiempo, como a raíz de los casos de violencia de género, de construir como un espacio seguro para las niñas del grupo, y como que todas esas cosas vistas desde afuera me parecen como súper súper valorables, como que me gustaría como decirles eso públicamente, que encuentro como muy buena todas esas iniciativas que están tomando como ellas y todos los grupos del país, como que creo que es importante recalcar eso. Y sobre todo en tiempos de pandemia que no se pueden juntar y que está siendo súper difícil, como los esfuerzos que están haciendo los guiadores y dirigentes para mantener como el escultismo y el guiismo a flote, me parece como muy, muy destacable. Así que eso, que sigan como poniéndole como todo este esfuerzo y cariño a sus actividades, a sus niños, niñas, jóvenes, y nada, eso, solamente eso quisiera decirle. Francisca, bueno, ese mensaje inspirador, motivacional, nace y se siente que efectivamente desde el corazón, desde la emoción de haber vivido un campamento, de haber estado por muchos años vinculado al movimiento, reconocer el aporte concreto que se hace para construir una sociedad mucho mejor, y bueno, en el trabajo que hoy día tú haces, esta vinculación internacional también da cuenta de tu experiencia como scout, como guía, como guiadora también, para tomarlo y decir, ok, yo aporto mi granito de arena para que nuestro mundo sea mejor. Ahora, una última pregunta a propósito de la experiencia del Jamboree. Fuiste la banderada y todo. Un grupo de representantes del contingente que fueron incluso a la Moneda. La presidenta en ese tiempo, Michelle Bachelet, lo recibió para despedir al contingente. ¿Tuviste la oportunidad de estar ahí también o no? No, yo no estuve. Yo creo que fueron gente de Santiago, porque no me tocó ir a esa. Sí, porque nos recordábamos que algunos integrantes del contingente pudieron ir a como una recepción que hizo el gobierno y que reconoció a este contingente como un grupo de embajadores del país para ir a Inglaterra, que no fue algo menor y que en cierta medida fue, claro, algo así, un espaldarazo, decir que estos scouts y guías chilenos van a representar a Chile, van a Inglaterra a un evento internacional, claro, del centenario. Para cerrar, tal vez en una frase, ¿qué te dejó a ti? Mucho lo hemos dicho, pero sí, en una frase, ¿qué te dejó a ti el haber estado en el Jamboree del Centenario?
En una frase, bueno, va a sonar súper cliché, pero yo diría que hermandad definitivamente. Hermandad, bueno. Por sobre todo, sí. Qué bueno. Ahí está el titular, Mauro. La hermandad. Sí. Oye, Francisca, queremos agradecerte este tiempo, el haberte conectado a nuestro programa hoy día, este especial del Jamboree, haber compartido estos recuerdos, esta conversación muy entretenida, muy amena, y bueno, será hasta la próxima. Sí, gracias a ustedes por acordarse y por la invitación, es como igual una buena instancia para recordar esas cosas y darse el tiempo de hablar sobre esto. O sea, yo como ya no estoy en Scout, no tengo mucho tiempo para instancias para hablar sobre el escultismo, pero siempre dispuesta a hacerlo. Bien. Como una área media que le tengo mucho cariño, así que bacán. Es parte de la vida. Una invitación. Obviamente, es parte de nuestro día a día. Sí. Gracias, Francisca. Muchas gracias. Un gran abrazo. Ir cuidándose. Nos vemos. Usted, un abrazo. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Qué bueno. Qué bueno haberla tenido hoy en el programa, ¿no? Muy bien. Porque sí, así, sí. Y también tener como muy variado. Hemos tenido gente que no está en el movimiento, que está en otro país que no es el suyo. Francisca está en otra ciudad que no era la de su grupo Scout. Tenemos Participante sí. Que fue abanderado, parte de un contingente, de todo. Oye, recuerden, mira, ahora vamos a compartir un video, en cierta medida resumen, que muestra imágenes del campamento, lo que se vivió allá en Highlands Park, en este campamento mundial de celebración del centenario, y también pusimos el link, así que hay alguien que se interese en conectarse rápidamente a dar un saludo antes de cerrar el programa, por supuesto, la invitación. Mauro, ¿muestras tú el video? ¿Me doy? Ya, sí, sí, dale. Tengo aquí. Perfecto. Lo tengo bastante listo, así que vamos con el video. Ya. Este es un video que hicimos al final del Jamboree y que no está en internet, que lo perdimos en Blip cuando lo subimos en su momento, pero como decía Mauro, vamos a subir algunos porque de hecho estaban preguntando aquí en el chat también para quienes quieran. Estén atentos ahí en nuestro canal. Mario Ramírez, por ejemplo, nos pide que subamos. Sí, vamos a subir ahí de a poquito videos también del recuerdo de este Jamboree. Veamos este resumen, un poquito de las imágenes de lo que se vivió ahí en Highland Park. Ahí está. ¿No se escucha, Mauro? No se escucha. Intentemos de nuevo. Tranquilo. Deja, voy. Ahora sí. Porque me olvidé apretar ese botón que dice audio. Imágenes de este. Y poner la pantalla completa también. Pero seguro, si alguien quisiera reunir o decir todas las cosas que se vivieron en el Jamboree en una palabra, lo podría hacer. Pero mejor hacerlo en una sola imagen, en un conjunto de imágenes. Y es lo que hemos hecho acá en el Patio Scout. Queremos agradecerles sus visitas e invitarlos a escribirnos a patioscout@gmail.com. El mismo mail. Fotos, videos, noticias, todo es bienvenido. Construimos un mundo mejor. Y decimos que.
Buena, mira, ahí un pequeño... la canción. ¿Ah? Es el himno de Chile Moribo. De hecho, por eso digo, Isma, es pegadizo. Decía que se inspiró un poco en ese himno para el que creó el Jamboree de Estados Unidos. ¿Ven? Sí, y se nota igual porque tiene como un estilo como... Sí. No sabía nada de su estilo, pero... Mención especial a Manuel Bustamante, que salió, sí. Hizo... También estuvo contigo haciendo lo que fue después el documental, los videos en internet, y que claro, él en ese momento, como esto era en Inglaterra, él hacía una suerte de intérprete a muchas de las notas. Yo me acuerdo, mira, uno que pasó ahí, que a lo mejor la gente puede verla en el Instagram, que lo subimos a propósito de estas protestas hace unos meses atrás del tema del racismo en Estados Unidos, que fue una persona que, un chico, un joven, que hablaba acerca de la hermandad, de que el color de la piel no importaba, estaban ahí dentro de ese compilado de imágenes y que los pueden ver ustedes. Y también recordar de que en la cuenta de YouTube de Patio Scout está, hace mucho tiempo, está en la lista de reproducción que dice Jamboree 2007, así que a lo mejor no van a estar algunos de estos que hemos visto hoy día, pero sí hay otros videos que pueden ir repasando y recordando. Y no Exacto. están, porque están en el DVD que tiene... Siempre se me olvida. Ahí, ese lado. No, ahí. Por eso no está todo, porque está exclusivamente en el DVD. Ahí está. Entonces, si quieren tener todo el compilado de videos, tienen que ir a comprarlo. Si no, no los pueden ver. Oye, la invitación es para que quienes quieran regalarse este material histórico y a la vez nos regalan un... presente en este mes aniversario, puedan conseguir este pack DVD insignia, o solamente el DVD, o solo la insignia también puede ser la opción. En nuestro sitio patioscout.com, ustedes pueden ingresar ahí directo, escriben a patioscout.com, en el menú superior aparece compra nuestra insignia, aquí, y ahí ingresan en ese espacio para que se abra y se despliegue lo que nosotros hemos denominado nuestro emporio de Patio Scout. Entonces, entran al emporio de Patio Scout y allí pueden optar a la insignia o al pack, ¿ya? Ahí. Estamos haciendo despacho a Chile de momento en estos días de pandemia, pero también al extranjero estamos viendo cómo poder hacerlo. Por tanto, si alguien está interesado, puede escribir de manera directa a patioscout@gmail.com. Y podemos coordinar también, alguien preguntaba por PayPal, también existe esa posibilidad, la idea es que puedan tener este material de recuerdo. Y Mauricio iba haciendo la... muy bien, muy, muy bien. Bueno, y ahí la Dani este mes es muy especial porque, mira, como que se juntaron todas las fiestas en un mismo mes. Teníamos hace unos días el amanecer, que fue ayer, sí. Digamos, ayer nosotros que celebramos el 31, la víspera. Sí. Tenemos hoy día que hablábamos acerca del Jamboree de los 100 años. Y ya a partir de todo este mes, los 15 años de Patio Scout, donde vamos a mostrar, además de videos de nuestras coberturas en el Jamboree, también de eventos nacionales, de actividades. Mira, yo me acuerdo, mira, dije, voy a tener que mostrar que fue un orgullo para nosotros cuando hicimos la revista. Mira, sí, aquí algunas de las revistas que hicimos que eran papel cuché, que esa era un poco la gracia. Bueno, ahora un poco el papel está como entre que está pasado de moda por lo ecológico y entre que la gente no compra porque está todo en internet, pero este era papel cuché, un papel de revista súper lindo que nosotros en algún momento hicimos y regalamos el 2008 y parte del 2009 a muchas personas en distintos campamentos. Y también es parte del recuerdo de nuestros 15 años. Sí, pues. Sí. Vamos a estar hablando sobre estos 15 años, programas especiales que se vienen el jueves a las 4 de la tarde, el domingo, y para que estén atentos los temas que vamos a estar tratando en este mes especial. Oye, quiero aprovechar de mandar un saludo a un amigo del Patio Scout, está en Concepción, Jorge Maldonado. Él participó en este Jamboree Mundial de Inglaterra junto a sus tres hijos, Sebastián, Juan Ignacio y Fernando. Mira, fue en familia
a vivir la celebración del centenario. Así que un saludo cariñoso para él, para que me imagino también está recordando mucho de lo que fue esta experiencia, un campamento sí. mundial, vivirlo con sus amigos, y eso es súper, súper importante. Así que un saludo cariñoso para él. Así que muy, muy bien. Oye, bueno, y otra cosa que quiero comentar, que me llega información desde España, José Antonio Nieto Cascos, quien también ha tenido la oportunidad de conversar con nosotros en nuestro programa, cuando hablamos de los recuerdos del Jamboree Mundial ¿sí? de Chile, conversamos con él. Bueno, él me dice que Gilwell Park cierra temporalmente debido al COVID-19, a propósito de lo que estamos hablando, y Gilwell, que tuvimos la oportunidad de visitar, que hubo actividades, y que anuncia Gilwell Park, de hecho en sus redes sociales, aparece la publicación hace un par de días que anunció el cierre debido al gran impacto financiero que COVID ha tenido en Gilwell. Entonces, ahí hay un tema importante. Y también vinculado con qué está pasando a propósito del coronavirus en Estados Unidos, un campamento de verano que se realizó ahora, este verano, de los campamentos que se realizan no scouts, sino de los campamentos de verano, infectó a varios niños. Y que también hay una noticia que está por estos días dando la vuelta, y por lo mismo hay que mantenerse en casa, el movimiento se mantiene activo, pero a través de plataformas virtuales, con todo el resguardo, porque esto del coronavirus, esta pandemia mundial, todavía está. O sea, por mucho que en algunos lugares vayan bajando casos, está. Entonces hay que tener mucho ojo en la proyección de lo que se viene para el verano, por lo menos en Chile, el verano, y bueno, los países de acá, de América del Sur, tenemos el verano enero, febrero, y ahí se hacen los campamentos de verano. Bueno, ojo con eso, porque las experiencias están diciendo que hay que irse con mucho, mucho cuidado. Así que eso, gracias Cascos por enviarnos esta información. Mauro. Pregunta, ¿cierra por un tema de ahora, porque en el fondo no va a recibir gente, o cierra porque, no sé, quebró económicamente? Bueno, lo que aparece en estos momentos, de hecho hay que verlo en las redes sociales de Gilwell, dice que cierra ahora porque producto del coronavirus, claro, no han podido recibir gente y hay un tema económico de por medio que está afectando. Ahora, claro, efectivamente lo que tú dices, tenemos que chequearlo, si es un cierre parcial de momento durante el verano y por tanto, a propósito del coronavirus, no se puede ir porque es un lugar donde normalmente va mucha gente. O esto impactó de manera tal que hay un tema económico de por medio. Lo vamos a chequear, que es bien importante también eso. Pero de momento, claro, esta pandemia está afectando muchos negocios por el mundo, muchas actividades, obviamente, que no se han podido realizar, que se han tenido que posponer. Eventos scout, campamentos mundiales que se han tenido que también correr de fecha, de año o años. El Mood de Irlanda, por ejemplo, ahora va a ser el 2022. El Jamboree Europeo de Polonia el 2021, y así son los eventos que se han tenido que correr. Así que vamos a estar atentos a eso, vamos a investigar un poquito más para también dar la información. De momento Gilwell está cerrado también, así que eso es lo que podemos comentar, y agradecer a todos quienes se han contactado, quienes han participado, quienes han visto este capítulo, muchas gracias, y nosotros nos encontramos y el jueves, de lleno, aniversario, 15 años de Patio Scout. De lleno. Así que atentos a toda la sorpresa. Sí. Dani, muchas gracias. Mauricio, hoy aguantó internet perfecto. Hoy día... ¿Y HD se ve? Ya no, ya volvió. Lo recuperamos. Mes de aniversario ya está, de vuelta. Sí. Así ya, que, gracias. Saludos a todos, nos vemos el jueves a las 4 de la tarde, 5 horas de Argentina, 16 horas de Chile y en los horarios de todo el mundo, así que sigan en el Instagram donde tenemos noticias todos los días. Así es, nos vemos, muchas gracias por habernos acompañado en esta conexión Patio Scout. En el Patio Scout vive el movimiento. Chao, chao. Gracias Juan Monraz. Chao, Juan.